encontrarnos con nuestros hermanos de los diferentes lugares. ...yo lo bendiga grandemente a todos nuestros hermanos. También puesta con nosotros nuestro hermano de... Tenemos los hermanos de... Bueno, los hermanos de Otavalo. También ¿no? los hermanos de Río Bamba, hermano Manuel, Dios lo bendiga. A ver, Señor. Sí, los hermanos de Pechiche, de los diferentes lugares. Que yo lo bendiga, hermanos. Estamos bienvenidos. Pues estamos estudiando este tiempo este tema especial, ¿no? de hacer un servicio a Dios, pero conforme a su voluntad, y son cinco cosas indispensables. Entonces vamos a continuar con este tema que tiene que ver con lo que Dios declaró en Apocalipsis 10, Juan, tome el librito y cómelo. Leemos San Mateo capítulo 16. Queremos también a todos nuestros hermanos en los diferentes países. Estén a través de la transmisión, que yo lo bendiga grandemente. San Mateo capítulo 16, leemos la palabra del Señor, dice así: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene reboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene Arreboles, eh, eh, porque tiene arreboles el cielo nublado, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, malas señales de los tiempos no podéis. Vamos a orar un momento, amado Señor Jesucristo. Agradecemos, Señor, en gran manera este día, este tiempo que nos das en este lugar, Señor, con nuestros hermanos, entendiendo, Señor la realidad gloriosa en la que has venido guiándonos por tu palabra y mirando, Señor, que aún cada día que podamos avanzar en lo que resta del camino será más sublime y por lo tanto, Señor, tenemos gran expectativa. Gran expectativa, Señor, en el resultado que irá produciendo tu palabra en la vida de cada creyente, Señor. Y ese es nuestro anhelo, ver, Señor, eh, a tu pueblo, Señor, disfrutando todas las profecías. Gloriosas que tu palabra declara para ellos. Por lo tanto, Señor, con gran alegría y gratitud por permitirnos este tiempo y expectativa, vamos a tomar, Señor, las, las escrituras que nos permitas, enfocar nuestra atención, nuestro interés en ellas, y de ello sabemos que fluirá, Señor, el entendimiento que cada creyente necesita para el resto de su jornada aquí. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, Dios los bendiga y. Vamos a empezar. Vamos a continuar, ¿no? Con este tema tremendo, porque cuando usted ya entiende lo que se necesita, ¿no? Puede aprenderlo, ¿no? Son cinco cosas indispensables para hacer un servicio a Dios conforme a la voluntad de Dios. Fuera de eso es un servicio a Dios sin que sea la voluntad de Dios. Y es triste entrar ahí. Y cada uno debe, ¿no? Anhelar. Quiero yo hacer un servicio a Dios por conforme a su voluntad entonces pero son cinco cosas que se requiere la primera era no que uno tiene que primero reconocer el tiempo y cuando hablamos del tiempo no estamos hablando del tiempo porque el que va a hacer un servicio a dios es usted por lo tanto tiene que entender el tiempo no eh, usted tiene que reconocer el tiempo eh, y de qué se trata eso ahí vamos a entrar no la segunda era que tiene que ser eh, la sazón luego pues eh, de acuerdo a la palabra de dios a la biblia y de acuerdo y también tiene que ser la persona ¿no? Ya lista, ya que pasó por el proceso, ¿no? Que puede hacer la obra para el Señor y luego conforme al mensajero que Dios envió para ese tiempo. Porque para cada tiempo Dios envió a sus profetas y en las siete edades de la iglesia envió cada ángel a cada edad de la iglesia. Escribe al ángel, al primer ángel, a la segundo, al tercero y así. Entonces nos damos cuenta que han pasado esas siete edades de la iglesia y por lo tanto es importante que entendamos esto. ¿De qué se trata esto, ¿no? Vaya, no, no, no se olvide de esto porque es usted el interesado en entrar en estas cosas. Lo primero es que hay que reconocer el tiempo. ¿De qué se trata esto? No? Es una persona que reconoce el tiempo en realidad, él, él tiene que ve, ver, ¿no? porque la mayoría puede identificar el tiempo de acuerdo a lo que él necesita. Si alguien de repente eh, para su trabajo, tal vez dice que identifica ¿no? que él tiene que entrar al trabajo, tal vez porque es día lunes o porque es tal hora. Eh, algunos, tal vez porque es fin de año, o tal vez es el aniversario de su matrimonio, todas esas cosas uno lo identifica ¿no? y de acuerdo a eso se prepara para las circunstancias que entiende que tiempo es, para las cosas que a él le incumben. Pero en este caso, cuando, nosotros, cuando la Biblia está hablando que nosotros debemos identificar el tiempo en el que estamos viviendo, eso tiene que ver que nosotros nos demos cuenta que, que, que es lo que Dios está haciendo en la hora en la que yo estoy viviendo. Porque en esa hora en la que yo estoy viendo Dios, porque a todos aquellos que lograron descubrir su tiempo para ellos era el tiempo que les tocó a ellos, pero el tiempo eh, en, en el que Dios estaba desenvolviendo su obra, desenvolviendo su programa. ¿no? Cuando Moisés despertó entendió que esa era la hora, para, porque Dios, Dios empieza y le dice yo, yo he descendido, yo voy a hacer una obra, yo voy a sacar, yo voy a libertar a Israel. Y cuando Dios lo encuentra, no lo encuentra para informarlo, no lo encuentra que, para que solamente participe, sea un pequeño participante ahí, lo encuentra para que para proponer lo que él se involucre en eso, ¿no? Para que usted entiende estas cosas, bueno, pongámoslo fácil, ¿no? Es como cuando usted va a comer, pues, eh, un sándwich, ¿no? De mantequilla y jamón, ¿no? Ahí tiene dos cosas y es fácil para que usted lo entienda de lo que se trata esto porque muchos de nosotros nada más buscamos nada más este, participar en ello pero no involucrarnos en ello no entrar con todo en ello entonces eh, cuando mira usted en ese, en ese para que para que usted participe de sándwich de mantequilla no y jamón eh, hay dos, dos pues, que participaron no eh, el cerdo y el y, el, este, y la vaca no la vaca pues, participó dando su leche ¿no? y de ahí salió mantequilla. Pero en este cambio el cerdo se involucró ahí. Él no podía solo participar, él tenía que involucrarse completamente ahí. Porque para que usted tenga el jamón ahí, ¿no? la carne del cerdo ahí, pues él tuvo que morir, él está ahí. Entonces igual, es igual lo que es la familia. Eh, en un hogar, en un matrimonio, el hombre participa para que un hijo venga a escena, pero la mujer se involucra se la juega todo su propia vida la pone en peligro sí entonces esos son las dos cosas en la vida cristiana porque nosotros muchas veces podemos estar contentos nada más eh, pues participando en ello pero cuando Dios viene Dios viene para decirnos que nos involucremos en ello entonces eh, ve por eso que es especial no la relación del hijo con la mamá porque, pues, con el papá es un poco diferente, porque él nada más participó en ello. Pero la la mamá se involucró completamente en todo el asunto, ¿no? Que podía haberle costado la vida y los dolores y, y, y luego no solo eso, pues la crianza, la lactancia y cambiarlo y bueno, hasta eh, es de verdad un, eso, eso es involucrarse, ¿no? Entonces cuando a la mamá le decía, al papá le dice, no, sí, sí, yo si quiere, pues puedo dejarlo por ahí. Pero la mamá no decía, ah, sí, sí, puedo dejar mi hijo por ahí, ¿no? No o sé, sea, es algo que es más grande eso. Es cuando Dios le encuentra, cada uno le encuentra a usted para, para decirlo. Y eso es la regla aquí cuando leemos en Éxodo capítulo 3. ¿No? Estos ejemplos que les di para, para que usted entienda de lo que se trata de conocer el tiempo, ¿no? para usted, cuando usted empiece a entender debe entender que es un tiempo de, de solamente participar en ello, porque hay cosas en las que usted participa es cuando usted no tiene mucho interés ¿no? de completamente hacerlo eso suyo usted nada más participa, pero cuando usted reconoce que es tiempo de involucrarse ¿no? hay cosas que usted dice, sí, también dice yo apoyo, pero nada más usted participe en ello, pero el involucrarse es hacerlo algo suyo, meterse usted ahí en el cuadro, como el cerdo ¿no? se mete ahí en el pan el mismo cerdo para poder ¿sí? él se involucró en eso, en cambio la vaca nada más pone su leche y ya está por una parte, ¿no? Entonces, aquí en Éxodo, cuando Dios lo encuentra, dice: Éxodo 3, dice el versículo 1: Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Eh entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió a mí aquí escucha esto y dijo no te acerques quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás ¿no? en, eh, tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, entonces se dio cuenta que pues no era una voz cualquiera, era Dios, empezó a identificarse, Dios, ¿no? Y él sí sabía eso, sabía esa historia de cómo Abraham caminó con Dios, todo Dios empieza a identificarse. Y luego dice el versículo 7, dijo luego Jehová, observe, esto es lo que uno debe reconocer. reconocer el tiempo, ¿no? El tiempo de Dios, el tiempo en el que yo en que yo vivo, pero en que Dios está haciendo algo. Ahora, participo o me involucro, yo decido. Pero lo primero es saber, reconocer que en el día en que yo estoy, Dios está. ¿Qué tiempo es? Para Dios. Para Dios. Porque reconocer el tiempo es el reconocer el tiempo para Dios. Entonces, yo entenderé que para mí, de que para Dios, es, ¿no? si yo puedo identificarlo en, lo, en los días ¿no? de Jesús, ¿Cuál era el, qué, ¿qué tiempo era para Dios? Revelar el Mesías. Cuando yo entiendo que es el tiempo para Dios, yo decido. ¿Y para mí qué es? ¿No? Poder estar en contra. O puedes hacer ser indiferente, tomo la decisión, ¿sí? O involucrarme en ello, ¿no? O solo participar de vez en cuando, tal vez ir a decir amén a sus cultos, algo, ¿no? Entonces, es una decisión. Y nosotros miramos por la palabra de Dios lo que le conviene a cada persona cuando reconoce su día. Entonces, cuando Dios le informa aquí, luego Dios le dice, el versículo 7. Dijo luego Jehová, una vez que ya se identifica, ¿cómo dice? Le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores y he conocido sus angustias. Dios empieza a revelar lo que Dios sabe, lo que ha oído, lo que va, lo que está pasando. Dios empieza a revelarle, no, las cosas que Dios, está, Dios empieza a contarle su plan, a contarle su programa, a contarle aquellas cosas por las que él se encuentra con Moisés. Entonces él dice y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra. Ancha tierra que fue leche y miel a los lugares del cananeo del eteo, del amorreo, del pereseo, del ebeo, del jebuseo. ¿No? Luego dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Observe, Dios empieza a mostrarle, Moisés empieza a reconocer, él pensaba que era 40 años atrás, él quiso hacer algo porque entendía, pero no pudo tener éxito. Porque Dios no estaba en el cuadro, porque Dios no podía enviar a Moisés mientras Moisés no pase por el proceso de limpieza, mientras Moisés no esté en una condición de ser enviado por Dios. La Biblia nos muestra contundentemente ¿ve? Que, 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 que en todo tiempo hubo gente que Dios envió y hubo gente que el diablo envió para personificar ¿no? lo que Dios envía. Esa es la regla. Entonces, cuando Moisés ya... Entró en ese, ese proceso de purificación y él empieza ahora a mirar a Dios y a mirar en lo que Dios sabe, usted involucrado en lo que Dios está trabajando, en lo que Dios se está moviendo, él empieza a entender y a ver a Dios en escena, a Dios en acción, los propósitos de Dios, el plan en tiempo presente, el plan de Dios. Cuando él empieza a ver esas cosas, entonces la propuesta de Dios es, ¿qué le dice? Verso 10, ven por tanto, Dios le dice eso es lo que voy a hacer. Luego, luego le informa, ¿no? Le informa la condición en la que está el pueblo. Le informa, ¿no? La condición en la que ellos, ve, ustedes se están acercando a Dios. Y luego lo llama a Moisés y le dice, ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora esto es algo tremendo porque Dios le empieza a informar a Moisés, ¿no? De lo que Dios está haciendo. Lo siguiente, ve, es que Dios le propone involucrarse con él. Unirse a él. Por eso cuando usted empieza a reconocer el tiempo es cuando Dios usted empieza a entender lo que Dios está haciendo en su día en el que usted vive y luego usted puede ver la propuesta de Dios por su palabra, ¿no? Allá porque no había la Biblia Dios se le apareció de esta manera en visión y por cuanto era un profeta ahora Dios viene y nos aparece a nosotros en la forma de su palabra. ¿No? Y por la palabra de Dios nos empieza a mostrar ¿no? lo que Él está haciendo a partir del periodo en el que vivimos y la propuesta de Él para nosotros. De involucrarnos con Él o participar tal vez como Nicodemo, como José de Arimatea, que ellos apoyaban tal vez mucho el ministerio de Jesucristo, pero en secreto, porque eran discípulos en secreto. ¿no? Él participaba, pero nunca se involucró. ¿Sí? Entonces él nunca dejó su mundo porque involucrarse en ello, meterse en ello, ¿no? identificarse con ello, era pues para él, según le parecía, perder muchos amigos, perder muchas cosas. Entonces fue un participante nada más. Y eso es lo que ve, tomará lugar al final del camino. Habrá muchos que solo por participar sí hay una gran bendición, pero hermanos, identificarse con ellos es otra cosa. Y a eso es a lo que es la diferencia lo que serán de gente salva por recompensa o la virgen insensata con la novia de cristo entonces cuando nosotros entendemos estas cosas vemos de lo que se trata no reconocer el día en el que estamos viviendo es reconocer el día no en el día en que yo vivo qué está haciendo dios qué qué tiene que por qué él se encuentra conmigo por qué me buscó no cuando dios en los días de de vil, del profeta no le apareció en la segunda guerra mundial en 1916 por ahí le dijo yo tengo una obra contigo yo le dijo yo voy a hacer una obra pero estoy esperando que tengas un poquito de mayoría de edad entonces le dijo pero eso sí ya anda entendiendo que no te tienes con contaminar no tienes que ensuciar tu vida tu testimonio tiene que mantenerse intachable no porque yo tengo una obra para ti entonces le estoy esperando nada más que crezcas entonces Dios empezó a revelar que Dios va a hacer una gran obra, ¿no? Y, pero le dijo: Yo quiero hacerlo contigo. Entonces el profeta quiso huir, él no quería saber nada, pero luego, no, no, sabiendo eso, teniendo eso, que Dios lo pareció desde niño, cuando creció, llegó a ser joven, él quería ser el malvado vil, quería huir, no quería importarle, ¿no? Pero no podía apartarse de eso. No podía apartarse porque estaba diseñado para eso. Estaba, estaba creado, hecho para eso. ¿sí? Entonces, cuando. Ya no puedo más en el, de, por ahí 1946, es donde él dice: Ya no, no puedo más, ya no quiero vivir así. Ya, ya era predicador, ya predicaba, luego le dijo a su esposa: ¿Sabes qué? Si, si, si no regreso, que busque un otro predicador, porque ya no quiero vivir así, ya, en incertidumbre. Eh, porque yo lo que me sucede a mí, consulto con predicadores y me dicen que es del diablo. Sí, yo le pido a Dios que me quite y no me quita más, crece las visiones, no y todas esas cosas y si es que ya no quiero vivir así con cosas que los predicadores me han dicho que es del diablo, no. Recuerde las cosas que lo pasó a él, lo deprimió y todas esas cosas. Entonces fue allá le dijo Dios, o me quitas eso, mejor ya pues, ya no quiero vivir en la tierra. Entonces ahí vino Dios, ahí cena y le empezó a mostrar, le dijo, señor quiero, ¿qué quieres que me quite? No, le dijo, eso va a crecer más. Pero cómo, me dicen que es del diablo. Entonces el ángel empezó a llevarlo a él a la Biblia. Porque él no tenía un mensaje en que basarse. Fue directamente, de una manera sobrenatural, que él le guió a la Biblia. Y le empezó a enseñar. Oye, le dijo, pero, pero, señor, ¿cómo? Tal como allá le dijo los ministros que decían que el ministerio de Jesús era de Belcebú. Pero, señor, entonces, ¿cómo lo, 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 los astrólogos me dicen que yo tengo un don de Dios cada vez que me encuentran y que una estrella me sigue. Le dijo, tal como en los días de Jesús. Los demonios decían. Oh, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Qué? Él empezó a... Espera, espera, espera. ¿No? Él empezó a mirar ya por la palabra de Dios su realidad. Eso fue su tiempo para él. Él empezó a reconocer lo que le estaba pasando. Lo empezó a ver en la Escritura. Empezó a darse cuenta que no estaba fuera de la Escritura. Que eso era lo que tenía que cumplir, que tenía que suceder. Pero lo empezó a mostrar lo que lo debería ver por la Escritura. No solamente le dijo yo te digo y créeme a mí, no. Por lo tanto, para nosotros ya no viene el ángel así directamente, ¿pero por qué? Porque si el mismo ángel le entregó al profeta un mensaje para que nos deje a nosotros, para que nosotros también tengamos la posibilidad de reconocer nuestro día, nuestro tiempo, ¿no? En el que nosotros vivimos y la obra que Dios se dispone a hacer para este día. Entonces, eso lo liberó a Él. Entonces, ¿de qué se trata esto? Ve? ¿Cómo sucede? Leemos un poquito algunas citas aquí. En el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios, del 27 de noviembre del 65, párrafo 229. Por eso, como dijimos ayer, ¿no? esto va a ser un tiempo impresionante. ¿Por qué? Porque cuando usted entra ve a entender en este día lo que Dios va a hacer, cuál es su plan, cuál es su programa, y usted se mete en eso, simplemente va a ser impresionante. ¿no? Ahora, eso es lo que tenemos que buscar. Usted tiene que encontrar qué es a lo que Dios yo quiere que participe. Porque en los días del profeta, el protagonista, y Dios nada más en ese día, él no necesitaba un pueblo, necesitaba un hombre nada más para dejar un mensaje. Los demás participaron en ello, ¿no? Lo apoyaron y todo, pero nunca se involucra. El único involucrado era el séptimo ángel. ¿Por qué? Porque ese era el programa para ese día. Yo no iba a involucrar a muchos, tenía que ser solo a uno. A uno, los demás deberían participar en ello. Deberían apoyarlo y todo, y lo hicieron muchos, ¿no? Bueno, cosecharán su bendición por ello. Pero, pero, pero cuando entonces este, este, este personaje, el séptimo ángel, pudo reconocer, ¿no? Para él, su día, puro, pudo él ver, pudo entender lo que Dios se proponía en su día. Entonces él empezó a mirar ciertas escrituras. Dios le empezó a mostrar y dijo, mira, Malaquías 4, sí, tiene que cumplirse. Mira Apocalipsis 10, tiene que cumplirse. Mira Lucas 17, tiene que cumplirse. Mira Génesis 18, tiene que cumplirse. Y él empezó a predicar y a predicar de esas escrituras. Si usted lee los mensajes, escuche esta cosa. Si usted lee los mensajes, usted va a darse cuenta que tal vez el 70% de la predicación, él habla de las escrituras de él. Fíjese en cada mensaje que usted lea, y va a darse cuenta que todo el énfasis de su predicación, digamos un gran porcentaje, él está hablando de, de, de él. ¿Por qué? Porque él tiene que creer eso. Él es el involucrado. Porque ese era el plan de Dios para su día. De, de tener a alguien por el cual traer un mensaje. Y él lo pudo reconocer para su día. Entonces él fue involucrado. Mucha gente participó en ello. Pero el involucrado era uno. Por eso no podían ser más. Por eso, por eso cuando miró dijo, Señor, estoy solo. Así era Elías. En los días de Elías, el único involucrado era Elías. Por eso Elías esperaba que los demás, nadie. Dijo, estoy solo Señor, Dios le dijo, tengo siete mil que van a tomar tu mensaje, pero Señor, ¿dónde está? No hay nada, pero tengo siete mil, le dijo, pero no van a levantarse en tu día, sino tienes que ungirlo a Eliseo y en ese tiempo por ahí. Entonces empezó a despertar Eliseo, empezó a despertar Micaías y luego más profetas, ¿no? El que ungió a Jehú y así sucesivamente. Empezaron a despertar esos siete mil, el efecto del mensaje de Elías. Pero en los días de Elías era solo. En los días de Moisés, el único que ve usted involucrado era él, porque Dios necesitaba un, un, un profeta un mensaje, con un mensaje, era solo él. Por eso los demás decían, ¿y por qué Dios no me habla a mí? Yo, ellos también querían involucrarse, pero Dios no los podía incluir en aquello que Moisés estaba. ¿Por qué? Porque eso era el movimiento de un solo hombre, un profeta. ¿Sí? Entonces los demás, por más que querían, no. Pero. Después de eso, nosotros encontramos Josué, por más que vivía cerca, pero él, él, él nada más le tocaba creer lo que Dios hacía por la vía de Moisés, lo que Dios envió por ello Y Dios lo vindicó de tal manera que no había excusa para eso. Pero después de eso, Dios empezó ahora sí a trabajar después. Ya su plan era, no solamente trayendo uno para involucrarlo, sino muchos. Por eso Gedeón, este Josué se movió con un ejército 40 años después. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas aquí, por la palabra de Dios, podemos ver de lo que se trata. Estamos en el párrafo 229, ¿no? Dice, no importa que tan sincero sea un hombre. No importa lo tanto que es usado por Dios. No importa lo que sea. Tiene que ser esto. La cosa es, la cosa que Él está hablando tiene que estar en su tiempo por la Biblia. Ahora es importante que usted aprenda a identificar eso. Las cosas que nosotros hoy estamos hablando por la Biblia tiene que ser el tiempo de que eso se esté hablando. Porque si solamente nos ponemos, de hecho que también se puede hacer eso cuando hay alguien que no entiende el ministerio del séptimo ángel. Nosotros podemos ver, irnos por toda la Biblia, por toda la Biblia y mostrárselo. Pero el énfasis en este día, el énfasis, cuando, cuando era el tiempo donde solamente Dios tenía uno, ¿ve? Y ese uno reconoció su día, reconoció la obra de Dios y se involucró con Dios. Entonces, en ese día, las escrituras que deberían ser habladas eran de lo que Dios estaba haciendo en ese día. Y de eso se trata el mensaje. Pero, así como el ministerio de Jesucristo empezó a hablar de ello, pero Jesús empezó a soltar luego de lo que sería más adelante. Igual, entonces, en ese mensaje el profeta empieza que la gente no podía, no podía ver usted eh, recibir un mensaje si no hay alguien que esté involucrado en ello. Cuando el profeta se involucró de tal manera, ¿no? Y Dios trabajó con él, entonces empezó a soltar ciertas verdades para lo que seguía después de él. Para lo que seguía después de él. Entonces, hoy día, usted y yo debemos entender cuáles por la Biblia son las escrituras de las que yo debo estar pensando, amando, hablando, actuando yo, yo, en la que yo debo estar sí. esas son las cosas para reconocer el día en el que yo estoy viviendo porque es fácil reconocer la historia el día en el que el profeta vivió y las escrituras para ese día fácil reconocer la, el, el ministerio del Mesías para Israel y las escrituras para ese día, pero esa es historia es usted el que está viviendo ahora y es usted el que es llamado a reconocer el tiempo ¿no? en el que usted vive y las escrituras que Dios está desenvolviendo en esa hora entonces es a ese nivel que uno tiene que llegar. Porque si no llega ahí, no empieza ni siquiera a hacer, ni siquiera tiene la primera fase para hacer un servicio a Dios y ser conforme a su voluntad. Entonces, cuando bueno, nosotros estamos interesados a ver creyentes, ¿no? Eh, eh, operando y siendo vasos en servicio, haciendo un servicio a Dios conforme a la voluntad de Dios, tenemos que interesarnos cómo es posible eso. ¿Será posible eso? Porque, porque si nosotros entendemos por la palabra de Dios, si yo entendiera por la palabra de Dios, hermanos. Que esta es la hora, por la Biblia, yo lo viera ahí por el mensaje, que esta es la hora donde los protagonistas van a ser predicadores, pues entonces ni para qué motivarlos que ustedes lo sean. Simplemente trabajara para que uno lo sea, ¿no? Y que usted nada más esté apoyando ahí, porque no es su hora, que algún día llegará tal vez. Recuerde, no es cuando predicamos y uno dice, es que esas palabras que se está hablando tienen que estar en su tiempo por la Biblia. Puedo tomar la Biblia y predicar y hablar, pero el verdadero creyente tiene que entender, es el tiempo de esas escrituras. Por pues el profeta dice, no podemos venir con el mensaje de Moisés, no podía venir Jesús con el mensaje de Moisés. Y Moisés no podía venir con el mensaje de Noé. ¿Sí? En otro tiempo, porque la escritura ya hablaba de lo que iba a pasar en el ministerio de Moisés, de lo que iba a pasar en el ministerio de Jesucristo. Entonces es aquí donde nosotros debemos mirar? La, lo que él está hablando tiene que estar en su tiempo por la Biblia. Alguien puede decir: Bueno, Moisés ahí atrás y alguien empieza a predicar. Miren, hermanos, Moisés lo quiso allá y el profeta dice: Yo sé lo que hizo Moisés. ¿Eh? Se lo puedo leer de la Biblia porque ir a, ir a ir a ir a la iglesia para que me enseñe la historia. La historia se lo puedo leer directo. Lo puedo leer en mi casa, ¿sí? pero dice el profeta aquí bueno dice yo sé lo que Moisés dijo allá yo sé lo que Moisés hizo pero esto no es lo que Dios está haciendo hoy lo que hizo Moisés hoy ¿sí? ¿qué está sucediendo? ¿qué escritura? ¿cómo va a ser la escena? cuando usted quiere despertar a su tiempo usted tendrá que tener interés en saber ¿qué está haciendo Dios hoy? hoy ¿sí? cerca de 60 años después del ministerio del séptimo ángel ¿Qué está haciendo Dios hoy? ¿Cuál es el plan, conforme a la Biblia, para este día? ¿No? Entonces, bueno, dice alguien, dice, hace 30 años Lutero dijo, y eso podrá estar, podría estar muy bien, pero no, eso no es lo que él, Dios, está haciendo hoy. Ni 30 años atrás podemos pasar, no, ya pasó. 10 años atrás pasó, sí, eso era para 10 años atrás, pero ¿qué de hoy? Hoy, ¿se da cuenta? Hoy donde usted está. Bueno, dice a 40 años Pentecostés cayó, pero eso no es lo que él está haciendo hoy. ¿Ven? Tiene que estar en su tiempo. Es lo primero que tenemos que asegurarnos. ¿Qué cosas hoy, en el día en el que usted vive, debe pasar? Y luego usted cuando entiende eso, entenderá si usted debe participar en ello y apoyarlo o involucrarse en ello. se cuenta? Porque cuando la palabra de Dios empieza a lavarnos y uno entra en eso, entonces empezamos a entender estas cosas. ¿Ve? Entonces hoy usted debe trabajar de esa manera. ¿No? Conocer qué es lo que Dios va a hacer hoy. ¿Cuál es el plan para hoy? ¿El plan para este día? ¿O no habrá? ¿No? Si no hay, también debería entenderlo. ¿Debería entender ese plan nada más de ser un miembro de iglesia? ¿No? Debería entender esas cosas. Por eso le digo hermanos, cuando nos vamos a meternos en este mundo, en estas escrituras, pues no va a quedar nada de la mentira que no sea completamente expuesta. Nada. ¿Ve? Y no va a quedar nada que usted no lo pueda ver por la escritura. Tan claro, tan nítido porque no podemos en este caso entrar a hacer un servicio a Dios con dudas, con temores, no señor es como entrar a un laboratorio sabiendo nada más de repente abrir la, llave, la puerta y tal vez cerrar llaves por ahí, no usted tiene que estar experto ahí porque cualquier cosa que usted haga ahí sin saberlo es peligroso, es mortal es diferente tal vez cuando está trabajando con madera con, aún si sí es peligroso pero no tanto ¿no? pero un laboratorio pues no de cosas químicas y todo por el estilo o ¿no? un reactor nuclear no, un error que pasó en Chernóbil, ¿Sí? Y la humanidad sigue pagando sus consecuencias. Entonces, recuerde, estamos mirando estas cosas como es. Permítame leer el mensaje: el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Estoy dándole estos datos. Ay, hermano, hay muchos. Pero voy a darle algunos datos y luego nos centramos para examinar un poco más. Recuerde, de, de, esto, de esto depende de usted, cuánto usted atrapa estas verdades, usted trabaja con ello, pues el resultado va a pasar, simplemente va a suceder, ¿no? Pero debemos definirnos, usted debe caminar con un entendimiento ya, ¿ve?, bien definido. Soy llamado nada más a apoyar, a, 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 a participar en ello o a involucrarme en ello. Dos cosas diferentes y usted debe entender para qué, cuál es esta hora y lo debe ver por la palabra de Dios, ¿sí?, lo debe ver claramente. Párrafo 501. Párrafo 501. Dice así. Si llega a ser parte de la palabra, parte de la palabra de hoy, no pueden ser parte de la palabra del día de Moisés. Esa parte ya ha sido completada. esa era para los pies. Estamos en la cabeza ahora. Ese era Cristo, ¿no? Allá en el día de Jesús. Era la cabeza, Cristo. La obra maestra ya, ¿no? No es el tiempo de los brazos. Ahí en Lutero, ese era el tiempo de los brazos. Este es el tiempo de la cabeza, Cristo, la piedra principal. Viene del cuerpo. Otra cosa que uno debe entender, ¿no? ¿De qué se trata la obra del Señor? Nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, la obra siempre de oh Dios era redención, ¿no? En el Edén, ¿qué es lo que cayó? Tres cosas. Cayó el novio, la novia y el reino. Cayó la pareja de Dios y el reino, el hijo y la hija y el reino. Entonces Dios se propuso que esa obra no quedaría ahí, sino lo iba a restaurar. Pero empezó en el orden de restaurar primero a, a, al varón, al novio. Por eso Cristo es llamado el postrer Adán. Pero empezó a trabajar, ¿no? ¿Ve? Los primeros dos mil años, poco se ocupó de ello. Pero en los segundos dos mil años Dios empezó a traer a escena el trabajo de redención, de redención de, de traer a escena de regreso otra vez más es el novio, ¿no? El rey de ese reino. Entonces dice el profeta cómo es que colocó los cuatro fundamentos primero, ¿no? Amor, gracia, fe y perfección. Son las cuatro las cuatro esquinas del fundamento donde sobre eso iba a ser colocado la obra maestra. Ahí estaba la fe en Abraham, ahí estaba el amor en Isaac, ahí estaba la gracia en Jacob, porque por gracia nada más era ¿No? Y luego la perfección estaba en José. Esas eran las cuatro esquinas. Por eso todo Génesis se ocupa de eso. Génesis ve después del capítulo ya del diluvio, Génesis se ocupa de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Sí, de sus cuatro patriarcas. A través de estos patriarcas Dios colocó el fundamento donde va a establecerse esa obra maestra. Lo siguiente vino y trajo a Moisés. A través de profetas, ¿no? reyes y sacerdotes iba a empezar a edificarse otra vez ese cuerpo de esa obra maestra. ¿No? Vino Moisés, Isaías, Jeremías, profetas, rey, sacerdotes correctos. Por eso cuando Cristo vino, ¿no? cada profeta era una parte del real, porque Cristo era el real profeta, Cristo era el real rey, Cristo era el real sacerdote, ¿no? ¿Sí? El real juez, Cristo. Por eso encontramos en la Biblia jueces, reyes, sacerdotes y profetas. Porque eso era Cristo. Pero todos ellos reflejaron parte, parte, el cuerpo fue edificándose hasta que Juan el Bautista llegó a ser el cuello ya, ¿no? Entonces vino la cabeza sobre todo eso, Cristo, la obra maestra. Entonces dijo aquí está mi hijo amado del que hablé en Génesis 1.26, a él oído. Y Adán no dijo nada porque Adán solo era el tipo nada más, era el tipo. Pero luego vino el postrera y dijo este es mi hijo amado, a él oído ahí estaba la obra maestra para, en el Nuevo Testamento Dios se propone hacer lo mismo, ¿por qué? porque allá no solo estaba el varón, el varón estaba por un tiempo pero luego sacó el material de ese varón y trajo a escena su pareja de ese varón entonces, es igual, el Nuevo el Antiguo Testamento estaba ahí fue completado, una vez que fue completado con Cristo ¿no? la cabeza en el Antiguo Testamento, entonces Cristo fue Adán fue puesto a dormir y cuando Adán está durmiendo no, Dios lo hirió para sacar material para traer a escena a su pareja de Adán y cuando Cristo fue puesto a dormir en la cruz, entonces Dios lo dio para traer a escena la pareja para el postre de Adán. Permítame leer esa escritura ahí porque es importante. Eh, es el mensaje de la obra maestra. Mensaje de la obra maestra, el párrafo 106. Son datos que usted lo debe manejar para que entienda de qué se trata el plan, de qué se trata redención. Por eso encontramos, ve usted, bajo los sellos, Dios hablándonos de redención, ¿no?, y luego vemos bajo trompetas hablándonos de la restauración de Israel y bajo copas el juicio de Dios. Por eso que te encuentres en, en, en el libro de Apocalipsis, encuentras estos cuatro siete ¿no? edades, siete edades. Luego encuentras siete sellos, luego encuentras siete trompetas y luego encuentras siete copas. ¿no? ¿De qué habla las edades? De, de la intercesión, las siete edades. ¿De qué habla los siete sellos? De redención. ¿De qué hablan las siete trompetas? De la restauración de Israel del injertar de Israel a través de lo que Pablo habló. ¿Pero de qué habla las siete copas? De la ira de Dios, de la purificación de la tierra para el milenio. ¿Sí? Entonces, cuando miramos estas cosas aquí, podemos ver en el mensaje de la obra maestra, el párrafo 106, hablando de Jesucristo, dice, la vida de Jesús, ¿no? Su vida cuadró con la de todos aquellos, con la de, con, con la de cada profeta ahí en la Biblia. A Dios le plació herirlo a él. Porque eso dice Isaías 53, el herido fue, ¿no? Entonces dice, a Dios le plació herirlo. Y ahora, ¿por qué lo hirió? ¿Por qué lo hirió, dice? Porque Isaías 53 nos presenta ese cuadro. Él fue herido y ahí dice, por nuestros pecados y lo deja ahí, ¿cierto? Pero en realidad, según el plan general, ¿por qué lo hirió? Por la misma causa que tuvo que herir a Adán. ¿Mm? Entonces, ¿por qué fue herido Adán para sacar material para su novia? Entonces, ¿por, ¿por qué lo hirió a Jesús? Por la misma causa que hirió a Adán. Por eso nos encontramos que la Biblia empieza a narrar estas cosas, las tres cosas que salieron del cuerpo de Jesús, ¿no? Empezó a salir sangre, lo último que salió agua y lo último que salió el Espíritu. Es lo mismo que pasa en un nacimiento natural, ¿no? Viene, viene, viene sangre, viene el agua y luego viene el niño, ¿no? La agua, la sangre, viene el niño, entonces. Agua, sangre y luego el niño, ¿no? Entonces, el mismo proceso. Entonces dice aquí, por la misma manera que tuvo que herir a Adán, párrafo 107. Ahora lo vemos a él azotado, herido, abatido de Dios, el cordero perfecto, herido por causa de los pecadores, una obra maestra perfecta. Por casi dos mil años, Dios ha estado haciendo nuevamente una obra maestra, porque él hirió a Adán allá para extraerse una pieza de él, una parte de él, allá en Génesis, una costilla para hacerle una esposa. Y aquella obra maestra que él hirió en el Calvario, aquí el postre de Adán fue herido en el Calvario, es una obra maestra, ¿no? De ahí él obtuvo una pieza, es simplemente esa pieza que, que sacó, es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque todo el Antiguo Testamento era Cristo, pero ahí estaba escondido el material de la novia. Si era Adán era Cristo, si era Seth era Cristo, si era, ¿no? Ahí estaba esa lucha del mal, pero siempre contra Cristo, Cristo en la forma de profetas, de reyes, de sacerdotes y de jueces. Pero entonces, cuando, cuando, cuando Jesús fue herido en la cruz, resultado, ¿no? Salió el Nuevo Testamento por, la, por revelación. Vino Pablo, ¿no? Y sacó y trajo a Escena el Nuevo Testamento. ¿De dónde lo sacó? ¿Del Antiguo? Entonces dice: ¿Qué es lo que sacó allá? Material. Sacó el material que estaba escondido en el Antiguo Testamento para traer a Escena. ¿Sí? Porque por palabra de Dios vino a Escena Cristo, ¿no? Y él era la palabra. Por eso la Biblia lo presenta a Jesús como el Verbo de Dios, como la palabra de Dios hecha carne, humanizada. ¿Sí? Ahora es de esa palabra del Antiguo Testamento. Iba a ser sacado el Nuevo Testamento. Pero ese Antiguo Testamento hubo alguien quien lo cumplió completamente. El Antiguo Testamento. Y él llegó a ser el postrer Adán, el novio perfecto. Entonces, si el Nuevo Testamento fue sacado, no fue sacado solo para que se lea y se conozca la historia. Para muchos será así. Para muchos lo van a tomar. Sí, mira lo que dice aquí. Este texto me gusta, este texto bonito o algo. Pero igual para muchos será así. Pero Jesús, todo lo que el Antiguo Testamento decía, se lo tomó y dijo, Yo lo quiero cumplir. No quiero dejar nada sin cumplimiento. Se paró y dijo, ¿quién me acusa de pecado? ¿Se da cuenta? Él dijo: Ni una jota ni una tilde va a ser quitada, yo lo va a cumplir. Se paró y dijo, yo lo va a cumplir. Cuando él cumplió todo ese Antiguo Testamento, listo. Entonces, ve, él era el novio, el postre de Adán, el perfecto, el invencible. Venció la muerte, venció todo. ¿Por qué? Porque amó todas las verdades del Antiguo Testamento. No solo estaba aficionado hacia ello, no solo era un aficionado de ello. Era alguien que se involucró con el Antiguo Testamento. Se unió al Antiguo Testamento. Completamente. Entonces, por dos mil años hubo gente que tomó muchas verdades del Nuevo Testamento. ¿no? Y con eso, pues pasaron dos mil años de persecución, de masacre. Dejaron muchas verdades sueltas. Pero en el final, Dios dijo: Yo restauraré. ¿no? Vendría a escena la restauración de la palabra de Dios. La misma doctrina que tuvo la iglesia apostólica. Entonces habrá gente que dirá: Oye, sí, qué bien, ¿ah? ¿eh? Pero habrá algunos que dirán: No, no, no. eso es Y yo, yo no la quiero solamente para adornar mi casa. Para colocar un texto ahí, tal vez en un cuadro. Yo quiero cumplirla toda. Toda esa escritura del Nuevo Testamento. Y ese grupo de gente llegará a ser la obra maestra novia porque, porque Dios decretó en el principio que no se unan especies diferentes tiene que unirse la misma, de, eh, eh, seres de la misma especie si era un toro tenía que unirse con su especie, una vaca si era un caballo tenía que ser con su especie, una yegua si era un gallo tenía que ser con su especie, una gallina ¿Sí? si era un venado tenía que ser con su especie, no Dios el día que se hibrida tal vez, tal vez, tal vez la yegua dice mejor voy a unirme con el burro Resultado un mulo, ¿se puede reproducir? No. El día que se mezclan especies, la muerte entra. Entonces, Cristo, ¿ve? ¿eh? Aquel novio palabra de Dios, Antiguo Testamento, no podía unirse a algo que no sea palabra de Dios. Si él es el verbo de Dios, ¿no? Que se hizo carne, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice San Juan 1, ¿no? ¿No? Luego viene allá, Apocalipsis, y dice ahí está el verbo de Dios, ¿no? Entonces, él no podría unirse, sería contra sus propias leyes, uniéndose con alguien que no tome igual como él las palabras de Dios y diga, ni una Jota ni una tilde va a pasar de este Nuevo Testamento sin que se cumpla, porque es la doctrina para la iglesia. Pablo tra trajo a la luz y, y reveló de todo lo que se trataba el Antiguo Testamento. Entonces habrá gente que dirá, ni una Jota va a pasar, ni una tilde, yo la quiero para mi vida. Esos llegarán a ser parte de esa novia gloriosa, solo esos los demás son aficionados no y pueden apoyar pueden usted no participar en ello y, y tal vez involucrarse en ciertas per pequeñas partes pero Jesús no se involucró en ciertas escrituras nada más, porque, oh, echar fuera demonios era bueno, ¿no? Caminar sobre el mar es bueno, pero se involucró en todas las, las difíciles también. Cuando se trataba de dar su mejilla para que lo golpeen, de que le arranquen su barba, de que lo coronen de espina, de que le insulten, de que le claven en la cruz, ¿no? De que le escupan soldados borrachos. También sobre, en esas escrituras él se identificó con todas esas escrituras. Aleluya. Es lo mismo el pueblo de Dios, aquello que será la novia en el tiempo de mí. Usted y yo tenemos la posibilidad. Por eso es importante entender qué tiempo es, qué hora es en el día que nos toca vivir a nosotros. No va a llamar a Dios a repetir una vida nada más religiosa, de iglesia, el fin del mundo no puede venir, porque el fin del Antiguo Testamento, ese mundo donde todo era tipo de sombra, el mundo de la ley, donde era todo sombra nada más, ese mundo finalizó cuando alguien lo cumplió completamente. Y para que este mundo termine es porque alguien tomará todo el Nuevo Testamento, toda la doctrina apostólica. Aleluya. Y lo cumplirá a cabalidad. Entonces vendrá el fin. Este Evangelio del Reino será predicado. Entonces vendrá el fin. Después, guerras y rumores de guerra. Esos son los principios de Dolores. ¿No? Maldad y, 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 y delincuencia y todas esas cosas simplemente. Pero la real señal del mundo es cuando aparecerá gente que en sus corazones quieren esa realidad. No solamente participar en algo, sino involucrarse completamente en las Escrituras de Dios, en la Palabra de Dios. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Por eso nos damos cuenta aquí el párrafo 108 decía... Ahora por casi dos mil años Dios ha estado haciendo nuevamente una obra maestra. Porque él hirió a Adán para extraer una pieza de él, parte de él, una costilla para hacerle una esposa. Y aquella obra maestra que él hirió en el Calvario, de ahí él obtuvo una pieza. Es simplemente el Nuevo Testamento. Eso es todo. Él cumplió el Antiguo Testamento, ahora es, la, ahora es el Nuevo Testamento. Otra pieza para ser cumplida. ¿Se da cuenta? Jesús vino a cabalidad. Todo el Antiguo Testamento se lo cumplió él. Se pone el dijo, acúsenme, Algo que yo no he cumplido en el Antiguo Testamento. Todo, todo, todo. Dijo, faltaba una escritura. Dijo, me dieron a beber y, él y a... no, dijo, tengo, tengo sed. Te trajeron la hielo Ahora sí consumado es. Consumado es que toda la escritura ha sido cumplida. Eso lo hizo a él, el postrer Adán. Entonces habrá una postrer novia de Adán. Pero cómo vendrá a escena? parándose con la Palabra de Dios, porque Dios allá les entregó su Palabra, fallaron a la Palabra de Dios que les entregó, entonces para ser restaurados, Dios otra vez entregó la Palabra de Dios, más abundantemente, Dios entregó el Antiguo Testamento, separó a Elías, cumplió una parte, Isaías otra parte, Jeremías otra parte, pero vino Cristo y dijo, todo yo quiero cumplirlo en mi vida, eso lo hizo Él, la obra maestra novio, aleluya, pero el Nuevo Testamento, es otra pieza, que también debe ser cumplida, entonces creyentes que van a entrar a eso no son gente que dice que somos carne, es que nadie es perfecto. No, no, no es para ellos. Es para gente osada en su corazón. De un mundo de perfección. De un mundo de usted de agradar a Dios. Es gente que dice, es difícil. Pero Jesús, el novio, ya dijo, al que cree, todo le es posible. Ellos se paran bajo esa declaración del de novio. Porque, ¿saben? Ve usted, la novia de Dan lo traicionó a su compañero. Pero, ¿saben? Dice, yo no lo voy a traicionar. Ella no le creyó las palabras de Dan. Pero esta novia le dirá, él, él ya me dijo, él me habló. Él dijo, el que quiere y cree, todo le es posible. Esta novia será leal a su compañero. Será fiel a su compañero. Como él es leal a la palabra de Dios, a todo lo que le tocaba para él. Entonces, habrá una novia que también dirá, esto es para mí. Se abrazará a todas las verdades del Nuevo Testamento para llevarlo a su vida. Aleluya. Eso simplemente es lo que va a suceder. Sí. Oh, hermano, pero no será gente que es forzada hacia ellos. No. Será gente como Jesús. Dijo: A mí nadie me quita la vida. Y él tenía poder, si quieres, para no entrar por ahí. ¿Eh? Le dijo, Señor Pedro, yo te defiendo, oye, guarda tu espada, Pedro. ¿Tú qué crees? ¿Que alguien me puede hacer algo a mí? Puedo tener dos legiones, de, puedo tener legiones de ángeles aquí, yo mismo hablo y todo se desvanece. Pero dijo, ¿cómo sería qué? Mire, mire cuando, cuando le dice esto. Mateo capítulo 26 Pedro quiso defenderlo acaso no estaba escrito heriría al pastor las ovejas eran dispersadas no estaba escrito todo, todo estaba escrito hermanos ve el ministerio del Mesías el ministerio de Jesucristo simplemente se movió exactamente como la Biblia ya estaba escrita para él entonces dice aquí cuando Pedro sacó su espada no y le quitó la oreja pues al siervo del sacerdote y luego dice el verso 52 entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría a más de doce legiones de ángeles, oye ¿qué cree que estoy solo, porque estás mirando nada más el mundo visible, no no, le dijo, las cosas no son solamente el mundo que conoces eh Dos legiones, hermano, un ángel que haría, ¿no? Y dos legiones. ¿Eh? Pero, pero observe lo que Jesús dice. Pero, ento, pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Ah? Por eso vino el Adán, el primer Adán no, hizo, dijo, Dios dice eso. Y luego vino vino la no, vino su novia con otra con otra predicación él dijo hagamos esto pero Dios ha dicho sí Adán pero tú me amas verdad ya pues no me... bueno está bien ella él hizo lo que dijo su novia y la novia hizo lo que dijo pues la serpiente que traicionaron la palabra de Dios pero aquí se paró Jesús dijo no mi voluntad lo que te he escrito te defendemos no 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 yo puedo hacerlo también pero entonces cómo se cumpliría la escritura ¿Acaso no estaba escrito que lo haría por los transgresores no estaba escrito que su sepultura sería con los, con, los, con los malhechores, pero también dijo que eh, su muerte sería con los ricos, por eso que lo sepultaron eh, José de Arimatea y Nicodemo, ¿no? Estaba escrito todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se cumpliría? Entonces, ¿se da cuenta Jesús aferrándose a la escritura? A que se cumpla, aunque es, aunque es terrible, aunque tenga que pasar por un trago tan amargo, pero que se cumpla, abrazando Jesús cada escritura para que se cumpla. Su novia será del mismo calibre. Su novia, porque él no es ilegal que una especie se una con otra. Un mundo de cobardes, de miedosos, sí, que soy carne, de gente negativa, de gente que nada más viene el enemigo les propone por ahí un traguito, una moda, le propone cosas, sí, que está bien, ¿no? Haciendo el novio, sí, son es del mismo carácter, de la misma determinación, de la misma, ve usted, decisión, del mismo ánimo. Por eso, por eso decía la Biblia, ¿no? Ah, dijo, ¿qué dijo Adán? Hueso de mi hueso, carne de mi carne. ¿Qué dice Pablo? No, somos, dice, somos hueso de él, carne de él, espíritu de su espíritu, palabra de su palabra, vida de su vida. ¿Qué, qué realidad la que Dios nos llama, no? Por lo tanto, nosotros necesitamos que Dios nos llame, nos, llame de, nos, nos lave de miedos, nos lave de negativismo, nos lave de ceguera, nos lave de desánimo, de toda cosa que nos estorbe. Hacer como Cristo, gente que se aferra a cada escritura, por más que tiene la posibilidad de decir está bien, está bien, defiéndame que no se cumpla esto. No, 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 no. Él se aferraba. ¿Cómo entonces se cumpliría esto? Esto tiene que cumplirse, aunque vaya contra mí, aunque sea masacrado, aunque sea destruido, aunque sea insultado, escupido, pero debe cumplirse. Él abrazó cada escritura, amó cada escritura, defendió que se cumpla. Aleluya. Así es. Usted y yo vamos a tener posibilidades de evitar ciertas escrituras. Usted y yo vamos a tener posibilidades de saltarnos de ciertas escrituras también. Pero aquellos que serán la novia dirán: No, no, no. ¿Cómo se cumpliría esto entonces? Debe cumplirse. Son gente que abrazará igual que el novio. El novio abrazó las escrituras para él. La novia abrazará las escrituras para ella. Y al final terminarán en una unión. Aleluya. En, una, en un real matrimonio, entonces el reino vendrá de regreso otra vez, el milenio, aleluya, a la restauración del reino. ¿se da cuenta? Por eso Pablo dijo que Dios Cristo pagó el precio. ¿Para qué? Para que el camino sea abierto a ella, para que ella por la palabra de Dios llegue a hacer una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin tacha, sin arruga. ¿Eh? El, las condiciones están dadas, ¿Eh? pero es un desafío grande. Es un desafío de que usted tiene que entender cómo debe estar su pensamiento, en qué clase de pensamiento debe usted militar, en qué clase de entendimiento, en qué clase de deseos, con qué tipo de visión, por eso el profeta dijo, usted puede escuchar predicadores, puede escuchar predicadores, pero vigílelo si esas escrituras están ordenadas que sean predicadas en esa hora. Porque puede venir y predicar y decir, hermano, el Señor entiende que tú eres débil, entiende que eres humano, entiende que eres carne, entiende que eres eso, usted entiende, esas no son las escrituras para esta hora. Eso no, son, eso no me hacía el novio, así no era el novio. Las escrituras para este día es para que usted tenga la posibilidad de ser la novia, para que entienda cómo debe actuar conforme a lo que actuó el novio en su relación con la palabra de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Va a haber adversidades, va a haber dificultades problemas y todo 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 por el estilo, son propuestas para ver qué hacemos. José te prometo el reino, mira las adversidades para José. Tenía posibilidades de caer, de fallar, de perderse, de corromperse. Pero dijo, "No pecaré contra Dios." No, no. No tengo no tengo iglesia, no tengo pastor, no tengo compañerismo, eso no lo sacó de la palabra de Dios. Igual hoy, ve Igual hoy tenemos tanta posibilidad, usted, de, 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 de irnos fuera de la palabra de Dios. Porque hay todo tipo de voces. Dios mismo ha permitido, ve, sin fin de religiones, sin fin de voces, sin fin de propuestas. Dios mismo lo autorizó que salga. ¿Acaso no dice Apocalipsis 9? Dale la llave del abismo al ángel del abismo. Que salga la, el infierno a la tierra. Ese ejército de langostas. Que salga Polión y Abadón, el destructor. Que salga y le pruebe a mi pueblo. Que les proponga lo que les proponga. Así como a Jesús se fue y se presentó en la presencia de Satanás y empezó a proponerle, a hacerle sus propuestas, sus tres mejores golpes. El novio se aferró al escrito: está, aleluya, ¡Aleluya! de ese mismo calibre es la novia. Eso es que realidad gloriosa. Pues eso empieza usted a caminar, ¿no? Recuerde, ¿para qué? ¿Qué tiempo es? ¿Qué hora es? Solamente soy para, llamado para colaborar, para participar, o oh, para involucrarme. ¿Cómo yo debo afrontar mi vida cristiana en esta hora? ¿Cómo quién? Como Lutero, que nada más cierta verdades sacó a luz y lo sacó nada más del catolicismo y lo dejó ahí. Entonces se denominaron como Wesley o como los pentecostales. No que empezaron, ay, si hablo en lengua, ya tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo, cómo yo debo establecer mi relación con la palabra Dios? Sí, ¿Con qué yo debo involucrarme en esta hora? ¿Con una religión? ¿Con un predicador? ¿Con una iglesia? ¿No? Entonces, por la escritura, usted empieza a ver ¿no? el resultado en el cual nosotros debemos movernos, el efecto que va a tomar lugar en la vida de cada creyente. Entonces, por eso usted ve, decía aquí, En la mitad del párrafo 108, es simplemente el Nuevo Testamento y es la otra pieza, eso es todo. Él cumplió el Antiguo Testamento, Cristo. Ahora, Él es el Nuevo, el eh, cumplió el Antiguo Testamento. Ahora, es el Nuevo Testamento, otra pieza para ser cumplida. Entonces, para muchos, nada más querrán aprenderse un texto, querrán aprenderse cierta cosa, pero creyentes entenderán: Yo quiero saber conocer toda la doctrina. para saber qué parte me falta cumplirlo, qué parte estoy cumpliéndolo. ¿Por qué? Porque entenderán, la única posibilidad de ser la novia es ser como él. Él conocía toda la escritura. ¿Se da cuenta? Él sabía que cuando les empezó a hablar del Mesías, dijo, "Ay, oh, yo soy el Mesías, miren los clavos que me clavaron en la mano." No. Él dijo, "Qué está escrito del Mesías." ¿Qué debería ser el Mesías por la Biblia? Digo, ¿qué está escrito en el libro de Job? ¿Qué está escrito en el libro de Salmos? ¿Qué está escrito en Génesis? ¿Qué está escrito del Mesías? Entonces le mostraba: Mira lo que está escrito. ¿El Mesías que usted dice, cumplió? Sí. Esto está escrito, esto está escrito. Oye, ardía en nuestro corazón, ¿por qué? Porque Jesús le está hablando de las escrituras de Él. Jesús reconoció su día, su tiempo, su opción, su oportunidad para Él. Entonces se paró en sus escrituras y decía: Ve, el Mesías debe hacer esto. ...porque él tenía interés en eso... ...las escrituras de las que nos paramos... ...porque nosotros tenemos interés en ello... ...¿se da cuenta?... ...entonces dice... ...les abrió las escrituras... ...luego el entendimiento... ...y luego les abrió los ojos... ...y entendieron... ...era él... ...el corazón ardía nuestro corazón... ¿Eh? ahora lo podemos ver a él no solamente por lo que ha hecho y como lo conocíamos humanamente podemos ver que su vida era escritural, que su vida era profecía siendo manifestada que nosotros estábamos caminando y la profecía se estaba desenvolviendo y no lo sabíamos ¿sabe por qué? porque eso solo tenía que saber él, porque solo él era el tiempo de solamente ¿eh? un hombre debería manifestar eso pero después que se fue él, ahora se pararon ellos y dijeron, esto está escrito. Y ellos empezaron a irse a las escrituras de ellos. Esto es escrito en el libro de Joel. Ellos empezaron a entender que escritura continuaba. Aleluya. ¿Se da cuenta? Es un desafío grande. Es un desafío. Usted no espere que alguien lo anime a ellos. No. Primero Dios viene nos saca de Egipto. Él, usted no hace nada para salir de Egipto. Todo lo hace Dios. ¿Eh? Pero una vez acá de cada barnel dice: Ahora hazlo tú, ¿eh? ahí no pudieron dos millones. Entonces, muchas veces nosotros vemos la palabra de Dios nos mueve, hoy es poderoso, uno sale y se identifica, ¿no? Uno participe en ello, pero cuando nos trata de involucrarse nosotros, ¿no? Usted se levanta y dice: No tengo ánimo de, de ir a mi trabajo, que alguien vaya por mí si quiere, ¿eh? y yo voy a cobrar. Cuando a la hora de cobrar, ahí tengo ánimo, voy a cobrar a ver quién trabajó para mí, no hace usted así. Usted dice: No tengo ánimo, pero es mi trabajo y tengo que ir. Estoy medio agotado, estoy medio cansado, todo esto, lo otro, pero ¿por qué? No es, no es, no es el ánimo, ya no se deja dominar por eso, sino usted asume su responsabilidad. Usted está involucrado en ello. Usted entra en ello. Si no, pregúntele a las mamás, tal vez llega a las 11 de la mañana y dice: ¿no te, Oye, qué desesperación tengo por hacer un almuerzo. No, no están así, pero saben que lo tienen que hacer. ¿Ah? ¿Saben que lo tienen que hacer? Simplemente, ay, dice otra vez la mujer, pero bueno, no tengo que hacerlo. Y ellos mismos empiezan a provocar su propio ánimo. A, a ver, estoy medio desanimado, pongo un poquito de un canto, una alabanza, ¿no? No, no, algo que me, que me ponga contento. Entonces, de esa manera empiezan a trabajar y a hacer las cosas con ánimo. ¿Eh? Alguien dice, ay, ya no sé qué hacer, ¿por qué lloras? Yo quiero lavar un montón grande de ropa. No está la gente así, pero cuando ve el montón grande de ropa, Oh, señor, bueno, dice, pongo pong un canto ahí, ¿no? Porque, ve, uno sabe que lo tiene que hacer. Entonces es igual. Usted va a encontrar obstáculos, desánimos y tantas cosas que van a venir a su mente, a, a su pensamiento, pero cuando usted entiende, Uy el grande trabajo, pero lo voy a hacer. Aleluya. Ahí está Jesús en el Getsamaní. Es grande, es dura, es difícil esta copa, dijo. Oh, si fuera pasar, pase de mí. Dijo, pero no, 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 no. No, mi deseo, que se cumpla tu palabra, Señor. Él se paró ahí. Todas esas cosas el Espíritu Santo lo registró. Porque sabe que un día se parará alguien y dirá, así como el novio, aquel amado mío dijo eso. ¿no? Entonces, yo no quiero ser como otro, yo quiero ser como Él. Como Él era con la palabra de Dios, así yo quiero ser. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. no Con iglesia, con religión. Con la palabra de Dios. Aleluya. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. Por eso esas cosas son el entendimiento que uno tiene que entender. Ve, el tiempo, Jesús entendía, lo identificó. Entonces nosotros empezamos a identificar qué tiempo es para nosotros. Estamos dando datos claves para que usted entienda cómo debe relacionarse con la palabra de Dios. Un desafío. No va a ser, pues hermano, un lecho de rosas. Como dice el profeta, mis hermanos a través de dos mil años pasaron por mares sangrientos, por cruces romanas, por circos romanos, por masacres romanas, ¿no? Y, y, y terrible, ¿no va a querer yo ser elevado en un hacho de rosas? Será difícil, pero Dios, enséñame a luchar, enséñame a vencer, enséñame a nunca retroceder. Yo no quiero repetir la escena de Judas. Traicionarte por unas 30 piezas de plato, por cualquier cosa, o por un plato de lentejas como Esaú, o por las propuestas de Balaán, no, Señor. Yo quiero ser como el novio, como Cristo, aleluya. Quiero hacer cierta y segura mi relación con la palabra de Dios. Enséñame, Señor, instruyeme, Señor, aleluya. Con ese entendimiento caminará cada creyente, y cuando nos reunimos será para hablar de ese énfasis, de ese enfoque. Entonces empezaremos a crecer. Mientras más lo conozcamos, más lo amaremos. Porque nuestra escritura es aquello con lo cual nosotros tenemos que involucrarnos. Los, los efesios, ve usted, ellos fallaron en algo. Esmirna falló en más. Hasta que llegó a la Odisea. Y la Odisea completamente en tinieblas. Y Cristo a la puerta, afuera. Yo estoy a la puerta. Lo han botado de su iglesia. ¿Sí? Cada una de ellas fue derrotada. Solo cumplieron una parte, una parte, una parte. Se da cuenta, y hoy vivimos un mundo de religiones, un mundo de denominaciones, un mundo de tantas voces, un mundo de lo que dijo Pablo, maestros conforme a sus propias concupiscencias. No, pero no conforme al plan divino, no conforme al propósito de Dios. Con el objetivo de traer de regreso una novia como él, no una iglesia como la de Lutero, o una iglesia medio mundana, o como el gusto del mundano, del pagano. No, no, no. ¡Aleluya! No podemos imponerlo a él. ¿eh? Una que no le gusta. Él caminó por donde él fue feliz. Lloraron, no lloren por mí, dijo. Yo sé lo que hago. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo, pero yo sé por qué lo hago. Él sabía lo que tenía que pagarse. Él, 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 él miró y dijo, la paga del pecado de muerte. Está bien, dijo, pago el pecado. Yo pago. Y él tenía con qué pagarlo. ¿Eh? Se cuenta por la inmortalidad. Destruyan este templo. Dijo, en tres días yo lo levanto. ¿Por qué? Porque él sabía que se requería el precio del pecado. Él la pagó para que haya un día, un día, un pueblo que como él se pare fiel leal y, y se agarre de la palabra de Dios. No se suelte. Aleluya. Es a ellos de lo que somos llamados. Simplemente cuando pasen ciertas dificultades o algo y quieras ponerse en la relación, usted tiene que vigilar su relación con la palabra de Dios, lo tiene que examinar. No somos llamados a repetir la escena o la historia de otros, somos llamados a mirar el novio, el maestro. Ninguna edad pudo mirarlo a él correctamente, porque cada edad vivió la palabra de Dios de manera parcial. Y Pablo dijo: En parte tenemos, en parte hablamos, en parte profetizamos, pero les advierto algo: un día vendrá lo perfecto, y cuando venga lo perfecto, y a lo que es, en parte dejará de ser. Aleluya. Vemos esas cosas. Hay que reconocer el tiempo que a nosotros somos llamados. El tiempo en que nos toca a nosotros vivir. Las escrituras para nosotros. ¿Se da cuenta? El desafío para nosotros. Uno empieza a mirar esas cosas. Por eso dice, el Nuevo Testamento, otra pieza para ser cumplida. Vean, el antiguo y el nuevo testamento son esposo y esposa, y se necesitó el antiguo para extraer a Isén el nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces necesitó Cristo para que venga un pueblo y haga lo que él hizo ya. Porque si, na si nadie lo hubiese hecho, tal vez estuviéramos mirando y hacer como Moisés, que hasta cierta parte luego pues le falló a Dios. Hiciéramos como David, que hasta cierta parte le falló a Dios. Pero se si necesitaba, ve usted, si va, a haber alguien, si va a haber un pueblo perfecto, se necesita de qué, de dónde va a salir, qué modelo. Se da cuenta, y nos damos cuenta que allá ella no era el original, él, y ella salió de él. Dios no cambia su plan, es el mismo. Por eso la Biblia lo llama a él, postrer Adán. Si hay un postrer Adán, tiene que haber una postrer novia. Y cuando Adán lo mira, dice, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Entonces dice, cuando Cristo mira a esa novia, dirá, esta es palabra de mi palabra. Vida de mi vida, espíritu de mi espíritu. Entonces yo lo voy a dar entrada a mi vida, porque somos de la misma especie, puedo unirme con ella, puedo entrar en matrimonio con ella. Pero si es diferente pensamiento, diferente gusto, diferente carácter, diferente de valentía, ¿cómo puede unirse? Él estaría contra sus propias leyes. Él no puede unirse con otra diferente, de diferente especie. Tiene que ser con su especie de él. Aleluya. Y Él pagó el precio para que tengamos acceso a divinidad, acceso a deidad, al mundo del Espíritu Santo. Pagó el precio para eso. ¿Se da cuenta? Por eso es que aquello que Dios requiere es porque estamos diseñados para llevarlo a cabo. Y Dios ha provisto los recursos para que eso se lleve a cabo. Aleluya. Por eso que necesitábamos un mensajero que nos hable de ese mundo. No solamente un mensajero como predicaba Lutero. La iglesia católica en la gran ramera hay que salir de ahí. Eso no es su predica de Lutero. Porque el justo vivirá por fe. Y lo sacó de la iglesia católica y listo. Salieron y ahora qué. Bueno, dijeron hay que hacer una, o, o, un poco de ordenanzas, un poco de esto. un poco, no Y se denominaron. Luego vino Güedre. No, también hay que ser santos. Y predicó santificación. ¿Eh? Y entraron a santificación y ahora qué. Luego vinieron pentecostales, no, 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 hay que recibir los dones del Espíritu Santo. Entraron al mundo de los dones y ahora qué. Oh, hermanos, pero vino un mensajero y nos dijo, no, 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 hay que regresar al principio. Hay que entender que ahí tenemos que ser un pueblo que se aferre a la palabra de Dios para que asignara para nosotros. Así como el novio se aferró a la escritura, asignara para él. ¿no? Entonces vino y, no, y, no, y nos muestra estas cosas, así dice como, como la Biblia, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento es como esposo y esposa. Entonces se necesita el Antiguo para anticipar el para que venga a en el Nuevo, ¿no? La obra maestra dice para cumplir aquello. Ahora su novia cumplirá todo lo que esté en el Nuevo Testamento. ¿Está mostrando eso? Su novia va a cumplir. ¿Cómo? ¿Por, por miedo, por temor. No, Cristo no lo hizo por miedo a irse al infierno. No, no, no lo hizo por miedo. Cristo no lo hizo. Lo hace, eso mira que te no, no. Él lo hizo, dijo nadie me quita, nadie me obliga Yo lo quiero hacer, ¿por qué? Porque te si yo no lo hago, no puede venir a ser una novia Primero es el novio y de él sale la novia Entonces, ¿qué es? Él cumplió, pero dice, habrá una novia Que cumplirá No algo, sino todo lo que esté en el Nuevo Testamento Y eso lo hará ella, ¿qué? Otra obra maestra Y, y ya está en proceso A él le tomó cuatro mil años desde, desde Adán a, a, a Jesús para traer a escena la obra maestra, no varón, Cristo. Ahora él ha estado por cerca de dos mil años haciendo otra obra maestra, una novia para Cristo. Otra obra maestra. Y al formarla, él, Dios, no has, lo hace por su método incambiable. En la misma forma que hizo la obra maestra, novio, por su palabra. De la misma forma. Nosotros hemos hablado de un rapto, ¿usted cree que se va a ir cualquier tipo de carácter? Cualquier tipo de, de lenguaje, de entendimiento, de actitud, la relación de Cristo con la palabra de Dios será única. Acúsenme que algo yo de la palabra de Dios estoy agrediendo, le decía. ¿Se cuenta? Porque lo examinaba, la conocía. Entonces parará un pueblo y dirá, hermano, algo de la palabra de Dios, dime que yo estoy fuera de ella. Se una la escritura. Solo la novia podrá hacer eso. Porque la ama, no por miedo, la ama, la quiere hacer, admira al novio. ¿Sí? La admira, la aprecia. Oh, hermano, y quiere unir su vida a él, y sabe que es el único método, el único medio por el cual habrá una novia, así como en Génesis. Dios no cambia. El único medio para que haya una novia, para Adán tenía que salir de Adán. El único medio para que haya una novia, yo tengo que ir a lo que salió del postrer de Adán. ¿Qué salió del postrer de Adán? Fue herido. ¿Para qué ¿Para que salga qué? El Nuevo Testamento. Es el material para que venga a escena esa novia. Yo no puedo trabajar con material romano, con material luterano, con material wesleyano, pentecostal. No puedo trabajar con material, ve usted, de, 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 no, yo tengo que trabajar con el material que Dios asignó para que me traiga a escena a mí como novia. Ese es el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es el Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios. Por eso qué es Apocalipsis, abre todo el Nuevo Testamento. Aleluya. Entonces, todo ese Nuevo Testamento, ¿qué es? Siete edades, siete sellos, siete trompetas, siete copas. Entonces, cuando las siete ángeles con las siete copas salen del templo, dice la gloria de Dios ya en el templo. La unidad toma lugar porque ha pasado esos cuatro siete en escena. Aleluya. Puede ver eso aquí en Apocalipsis capítulo 15. Nos encontramos en Apocalipsis 1, ¿no? empieza a revelar la edad de Jesucristo, su, su gloria séptuple. ¿no? Apocalipsis 2 y 3, las siete edades de la iglesia. ¿no? Apocalipsis 4 y 5, empieza Juan, la escena, la antesala para la revelación de los siete sellos. Apocalipsis 6, seis sellos. Apocalipsis 7, la revelación de, 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 de la gran tribulación y, y la purificación de 144.000 y la Virgen Sensata. Apocalipsis 8, el misterio del séptimo sello, la media hora de silencio. Entonces viene la escena qué 8 y 9, 6 trompetas Entonces Apocalipsis 10, el séptimo sello La revelación, la escena del séptimo sello Apocalipsis 11, la séptima trompeta Apocalipsis 12, el misterio, ve usted del rapto La mujer volando, ve usted por tres años y medio Fuera del alcance de la persecución Apocalipsis 13, la marca de la bestia. Apocalipsis 14, la, 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 la revelación, ve usted, de los tres últimos mensajes que Dios soltó a la tierra. Entonces pues Apocalipsis 15 empieza a mostrar la escena, cómo va a tomar lugar estas cosas. Dice aquí. Verso 5. Después de esta cosa, miré aquí, fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron, el templo que es el pueblo de Dios... No, vosotros sois el templo del Dios viviente. Dice, del templo salieron siete ángeles que tenían qué? Las siete plagas. Vestidos de lino limpio y resplandeciente. ¿No es esa la vestimenta de la novia? ¿No son esas las acciones justas de los santos? Para que sus acciones sean justas tienen que ser escriturales. Entonces dice, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Escucha esto, y uno de los cuatro seres vivientes uno de ellos, porque el primero se movió en la primera edad, el león, lo siguiente se movió el otro ser viviente. El buey, en las edades, ve usted, del oscurantismo, ¿no? El, eh, eh, lo siguiente, de, eh, ¿no? En la reforma, el hombre, bueno, y en el final, el águila. Por eso, uno de los seres vivientes, en uno de esos tiempos, ¿qué pasó? Uno de los cuatro seres vivientes, dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. salen del templo, reciben las copas para soltarlo a la tierra. ¿Qué pasa con el templo? Verso 8 y el templo, el templo al salir los siete ángeles. Recuerde que primero son siete edades de la iglesia con cada mensajero. Luego son siete sellos, luego son siete trompetas, luego siete copas. Y al salir y al terminar esto en el ¿dónde primero empieza el juicio? ¿No empieza en la casa de Dios el juicio? Terminar en la tierra. Pero el juicio entra en la casa, entra el juicio para decretar juicio a toda vida tibia y mediocre. Cuando usted entiende, dice, y, y, y deja que esa ira sobre la mediocridad, sobre la tibieza, sobre el conformismo, ¿no? Sobre toda cosa que no nos hace digno de ser la novia de Cristo. Usted deja que la ira de Dios caiga alzar que fuera de escena de su vida. Cuando la ira de Dios entra, consume todo. Entonces, al salir los ángeles, el templo se llenó. ¿De qué? De humo, por la gloria de Dios y por su poder. Y escuche, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido estas siete plagas de los siete ángeles. Nadie era Dios el único que llenaba ahí. Nadie más. Dios y su templo. Una unión tremenda, una unión poderosa. Pero ¿cómo vino a escena al finalizar, se da cuenta? Este, este misterio séptuple de la ira de Dios siendo suelta. El juicio empieza por la casa de Dios. El juicio empieza por el pueblo de Dios. Ah, hermano, hablamos de un armagedón de una gran tribulación que viene, de un juicio ve usted y, y de una destrucción total. Usted tiene que entender que tiene que empezar con mi vida primero. Tengo que ser lavado de todo lenguaje conformista, de toda vida ciega y conformista y pecaminosa. ¿Ve? Tengo que ser lavado, ve usted de todo entendimiento errado, de todo gusto errado. Y tengo que ser tan lavado hasta que se establezca en mí el gusto de Cristo, el pensar de Cristo, el entender de Cristo, la fidelidad de Cristo, el amor de Cristo por la palabra de Dios. ¿Algún día? Para uno será algún día. Yo tengo que entender qué día estoy viviendo yo. Aleluya. Para saber qué escritura van a devolverse hoy. ¿Sí? Bueno. Entonces, al mirar estas cosas, podemos ver un punto aquí, en el mensaje a él hoy. Mensaje saqué el oído de 7 de julio del 60. A él oído. Gloria al Señor. Dice así en el párrafo 35. Párrafo 35, vamos a leer. Dice: Usted puede ver desde el, desde el, desde el párrafo 34, ¿no? Empieza el profeta a mostrar cuál es el problema. Voy a leer el párrafo 34 un poco rápido, usted me sigue ahí. Pero mire: dice, cuando un niño nacía en el antiguo hogar ortodoxo, bueno, el padre tenía mucho trabajo que hacer con ese niño, ¿no? Él era un hijo tan pronto como nacía. Bueno, así es la iglesia con la iglesia pentecostal, tan pronto como nació, o cualquier otra iglesia, ¿no? Cualquiera otra persona que usted empieza su vida cristiana, ¿no? Ahí empezó una buena caminata, ¿no? Pero, mire lo que pasa, cuando nacen dentro del reino de Dios, llegan a ser hijos e hijas de Dios, pero nos detuvimos ahí, usted se detiene en el inicio, cuando usted empieza, su máxima misión es llegar a la iglesia y ahí se detiene, ¿no? Usted está empezando en algo real, que es la palabra de Dios, pero no se detenga. ¿Ve? Llegan a ser hijos y dicen, pero nos detuvimos ahí. Y cuando la iglesia pentecostal recibió el don de hablar en lenguas y de, de interpretación, ellos se detuvieron en eso. Ese no es un lugar para detenernos. Ese es el lugar para empezar. ¿no? Uno empieza, es, ahí raíz. Entonces uy, hermano, no, 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 usted está, está empezando. Lo que viene es más poderoso, hermanos. Por eso, cuando yo veo estas escrituras, tengo mucha expectativa, visualizo. ¿no? El corazón me palpita un poco más rápido cuando yo empiezo a mirar a través de las escrituras. O sea que la cosa no va a seguir igual. ¿No? Sé sí, que la palabra de Dios va a resplandecer como jamás en el corazón de cada creyente. ¿Sí? Toda la, todas las cosas, así como en lo natural, no va a quedar ni raíz ni rama. Ni raíz ni rama va a quedar de lo errado en cada creyente. Que realmente ame al Señor. Nada. Esa es la profecía. Entonces, dice, eso no es un lugar para tener, es un lugar para empezar. Bueno, nosotros, escuche, nosotros tenemos recursos sin explorar por donde quiera. ¿No? Cuando usted entiende eso, ni ambiente usted entre en el mundo de la vida cristiana, recién empieza, ¿no? llega, deja de hacer cosas mundanas, usted, usted entiende, debe entender así, debe caminar así. He entrado a un mundo que todavía está, no está explorado. ¿Sí? Esto está sin explorar. Cada día que yo empezará a descubrir nuevas cosas, nuevas cosas, cada día. Pero ¿qué hace la gente? No, voy a ir a la iglesia, tengo un pastor, tengo esto, y bueno, tengo una religión, y se establece ahí. Pero dice, usted entra a un mundo, ¿no? Que, que hay cosas sin explorar. Porque cuando usted entiende y dice todas las cosas son posibles para aquellos que creen, toda promesa en la Biblia nos pertenece. El problema es que podemos ir ¿no? a nuestros conciudadanos del Reino de Dios, nuestros hermanos metodistas y bautistas. O sea, ¿dónde está el problema? Dice que la gente se detiene cuando usted empieza a mirar como otros lo hacen, como su conciudadano, su prójimo opera su vida cristiana, como, usted empieza a, como lo hace él, pero a dónde mira hacia atrás, porque no ve, mira lo que ya pasó. Y es el problema, pero por eso nosotros necesitamos en este día, Dios va a enviar un mensaje para que nosotros ve, empecemos a fijarnos y a, pre, y a, y a fijar nuestra visión ¿no? en el que deberíamos fijarlo, no en nuestro prójimo, pero en el novio, en el real novio, porque no somos llamados a una unidad humana, no somos llamados a un matrimonio natural, sino a uno sobrenatural, no a una unidad humana, sino a una unidad divina, por lo tanto hay que, aquello que terminamos, aquello que enfocamos, aquello que miramos, es ahí donde terminaremos. ¿No? Nosotros. Entonces, dice, empezamos a mirar a nuestros hermanos metodistas bautistas. Ustedes pueden contarles eh, en cuanto a sanidad divina, dice, el poder de Dios. Y ellos se refieren a lo que Moody dijo al respecto en el pasado. Cuando usted lo pregunta, ¿y esto sí, sí? Ellos dicen, nosotros dijo, Smith dijo esto, ¿no? Y cada uno, Juan Smith dijo esto, cada uno le habla de lo que dijo en el tiempo pasado, ¿no? O a lo que más dijo, alguien dijo, ¿no? mirando hacia atrás, dice, ¿cuál es el punto? Mirando hacia atrás, o sea, todos esos recursos que están ahí sin explorar, seguirán sin explorar porque la gente mira atrás. No está mirando el presente. Por eso, por eso nosotros vemos cómo Satanás trabaja para que la gente sea ciego, sea usted torpe en su entendimiento al presente y no pueda ver lo que Dios está haciendo y ha determinado hacer en el presente. Entonces, mirando hacia atrás, de nosotros Ver, párrafo 35, ¿no? Nosotros podemos decir de los hermanos pentecostales, tal vez. Bueno, dice, lo que recibimos allá en el pasado, con nuestros antepasados, lo recibieron, mira hace 50 años lo que pasó, y uno empieza a contar las cosas, ¿no? Igual cuando usted se encuentra contigo, usted empieza a contar, oye hermano, mira cuando nuestro profeta oraba, mira cómo Dios lo vindicaba. Pero es historia, hermano. Eso ya está vindicado, ya está probado, ya. Eso, eso, el diablo hacía, huye, eso ya no lo puede borrar, ya. Son hechos que tomaron lugar alrededor del mundo y están documentados. ¿Sí? Pero tomamos, dice, el mismo estilo de cualquier religión: hablar de lo que sus fundadores hicieron, pero la realidad de su fundador no está en ellos. Pero en cambio, este mensaje vino a enseñarnos: a no fijarnos en ningún fundador humano, sino a fijarnos ¿no? en aquel que dijo: Yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Él está diciendo, la iglesia que yo voy a edificar es indestructible, invencible, poderosa. Ellos no son un montón de cobardes, de miedosos, de tímidos. No, las mismas puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Qué declaración. Y él dijo, esa iglesia no lo puede hacer cualquiera, un hombre no puede hacer eso. Pero Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre esta roca, sobre la revelación que está recibiendo Pedro. Dijo esto, que tú acabas de servir, no, no te reveló carne y sangre, vino del, del cielo. Sobre esta revelación. Sobre gente que puede oír del cielo y ver del cielo las cosas, como Moisés. Sí. Se da cuenta, se aprendió de su mamá, no bastó eso. Igual nosotros vemos, usted puede, puede mirar estas cosas aquí, dice. Entonces dice, Barajo 35, nosotros podemos decir de los hermanos pentecostales, bueno, lo que recibimos se dice allá en el pasado, cuando nuestros antepasados... Lo subieron hace 50 años. Escuche esto, escuche esto. Nunca miren hacia atrás para aprender. Si usted quiere aprender algo, no, no mire a las edades que han pasado, no le pueden enseñar nada. Es una de las claves. No para aprender, no mire ninguna edad pasada. Nada le puede enseñar para este día. ¿Y sabe cómo, cómo el profeta va a explicar esto? Voy, voy, voy a dejar que, que, lea, que, que le explique esto. Nunca miren hacia atrás. Miren hacia adelante. Manténganse mirando hacia adelante. Escucha esto. ¿A dónde se va a ir para probar esto? Dice, la ciencia no hace eso. La ciencia no mira hacia atrás, ¿no? Y el profeta va a seguir narrando y usted sigue leyendo. Entonces el profeta dice: Hace unos cuantos años dijeron, si el hombre lograra a la velocidad de 48 kilómetros o 50 kilómetros lograra correr, saldría de órbita, ¿no? Si lograra llegar a los 50 kilómetros, pues el hombre sale de órbita. Hoy, pues llegan a cuántos kilómetros y no sale de órbita. ¿Usted cree que se van a referir a eso? No miran, porque saben que los de atrás no sabían. La ciencia sabe mirar atrás. No, los de atrás no sabían. Ellos saben que hoy saben más que los de atrás. Para aprender, no se van a los de atrás, porque, lo de, porque la ciencia hoy, ¿cómo está operando? ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted mira, ve usted piénselo, ellos no quieren repetir, ellos quieren innovar. Están en esa función de avanzar y hacer lo más perfecto, de lo que ya está, o traer a escena más beneficios, ¿no? Para que el ser humano supuestamente entre en una vida más gloriosa. Ellos para vida temporal. Pero es paralelo, como Daniel dijo, la ciencia se multiplicaría. Y cuando la ciencia se multiplica ya no mira atrás. Cuando hoy vivimos en el mundo donde la ciencia se multiplicó no mira atrás porque además se avergüenza de lo de atrás. Pero en su día, cuando este hombre dijo todas las titulares, científico fulano de tal dice eso, ¡uh! ¡Qué admirable! Diez años después, qué vergüenza que nosotros los científicos hayamos dicho eso atrás. Sí, les da vergüenza. ¿Por qué? Era pequeña su visión de lo de atrás. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros miramos para siempre mirando hacia atrás. Por eso la Biblia dice que esa unción de mirar hacia atrás vendría en el tiempo del fin. ¿No? ¿En qué tiempo? Bajo la, bajo, bajo, bajo entre sexta y séptima copa. Vendrían esos tres espíritus inmundos a manera de ranas para ir a la boca de todos los que tienen opción, de usted, de influencia o algo. ¿Para qué? Para mover la gente hacia atrás. ¿Sí? Y todo aquel que mira hacia atrás, ve usted, simplemente se estanca, se detiene. Piénselo. Los que no avanzan, se detienen. Miren, miren la marca de, de celulares. Oh, cuando salió la Motorola, el Nokia. ¿sí? ¿Quién los ganaba? Y son buenos, ¿no? Tremenda tecnología. Pero no innovaron. A ver si, si hoy viene ve a alguien con su Nokia por ahí. ¿No? O su motorola o algo, ¿qué pasó? Super empresas, grandes empresas, pero no miraron hacia adelante. Tuvieron tan éxito, oh, tanta tecnología y son buenos, muy buenos. ¿Pero qué es? Dijeron, ahora sí, lo tenemos todo, ya no hay nada más que hacer. Siendo empresas mundiales, el rato que ellos ya no miraron hacia adelante, ¿se da cuenta? Y así pueden mirar grandes marcas, miren ahí en el mundo. Que, que, que tenían control mundial, como, como la de la fotografía, ¿no? ¿Cuál era? Kodak, ¿no? ¿Sí? Cuando usted hablaba ya de fotografía, de cámaras, todo era Kodak, todo era mundial. Todo era eso. ¿A dónde está ahora? ¿Por qué? No miraron hacia adelante. Querían seguir con su, ¿no? con su rollito así, ¿no? Y quedaron. Eso pasó con luteranos, eso pasó con pentecostales, no pudieron mirar hacia adelante. Entonces un señor vino y los hizo mirar hacia atrás. Miraba, estamos mejor que los católicos, dijeron. Y se quedaron ahí. Pero ¿cómo murieron ellos? Mirando así. Entonces vino el wesleyano dijo, oh, estamos mejor que los luteranos. Y ahí murieron por mirar atrás. Vinieron los pentecostales, estamos mejor que los wesleyanos. Sí, que los metodistas. Entonces vinieron los de mensaje, estamos mejor que las denominaciones. Y ahí murieron. Así ¿Por qué? Hay una regla. Siempre que caminar mirando hacia adelante, observe los cuatro seres vivientes. Permítame leer el mundo de Dios. Aquí en Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. Hablando de los cuatro seres vivientes, ¿no? Tomando forma de hombre, de león y de águila. Ya, usted lo lee todo. Pero dice aquí del verso 9. Dice que el 19. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Observe. ¿Qué? Con las alas se juntaban, dice, el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, derecho eh, del lado derecho de los cuatro, cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo, habían los cuatro caras de águila. Verso 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante y hacía hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen y andaban. Y cuando andaban, no se volvían. ¿Se da cuenta? Nos damos cuenta cómo es que es la forma de Dios. Por eso en el mundo de la vida cristiana, ¿dónde vino el fracaso? ¿Por qué la gente ya no pudo avanzar más? Se estancaron. ¿Y sabe qué? Usted podía encontrar pentecostales antiguos, su vestimenta, todo. Ahora no. No, es que todo está tan moderno y todo. Son, son excusas para justificarse. El corte de cabello, y toda esa cosa. Y la gente, no, no, es que no soy fariseo, no soy esto. No, la cosa es que no tienen ni la fuerza para vivir como cristiano. No tienes, no tienes la valentía, no tienes el entendimiento, no tienes el deseo, se te fue el deseo de identificarte como Cristo. Da vergüenza, más bien quieres identificarte como el mundo. ¿eh? ¿Pero por qué? Por un error que cometieron. Empezaron a aprender de atrás y no miraron hacia adelante. Porque el Espíritu Santo va a trabajar con todos aquellos que quieran ir hacia adelante. Que quieran ir a una realidad mejor de la que ya están. Nunca retroceder. El Espíritu Santo no va a tomar ninguno que, que, que tenga el ánimo de estancarse o retroceder. No. Cuando se estancaron, no quisieron avanzar, dos millones perecieron en el desierto. Entonces, dentro de nosotros tenemos que vigilar lo que debe pasar en cuanto a nuestro deseo de nuestra relación con Dios. Usted debe entender, cualquier, cualquier pensamiento o sensación o sentir que le haga, que le haga querer a, a estancarse, usted diga, no, 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 no. ¿Eh? Aquí tiene que establecerse, prográmenlo rápido y ponga, adelante. Hacia adelante siempre. No detenerse, siempre avanzando. No deje que le programen las circunstancias. Usted tome la palabra y sepa, y sepa que programar en su vida, que programar en su deseo, que programar en su entendimiento, que programar en su lenguaje de que estar hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Cada uno, por eso escúchelo espíritu inmundo de esa manera rara siempre haciéndolo mirar hacia atrás a su vida vieja a su vida pasada hermanos que yo era ladrón y que cuando yo robaba y te voy a contar mi testimonio solamente hablando de lo de atrás ¿qué planes tienes para adelante? dime tus propósitos hacia adelante ¿te da cuenta? por eso fue impresionante cuando se reunieron estos, estos jóvenes con las Naciones Unidas y le preguntaron lo de las Naciones Unidas a ver qué tiene plan ¿por qué, por qué creen que les vamos a dejar ser nación? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tendríamos que apoyarnos que ustedes sean una nación? ¿Por qué? Bueno, dijo: primero discúlpenos por la sangre y todo que estamos ensangrentados, que hemos ido a dejar al hospital a nuestros hermanos. ¿Sí? Por el atentado que acaba de haber. El otro estaba todo vendado ahí y no podía ni hablar. Pero te acompaño, dijo: no importa. No puedo hablar, pero te acompaño. ¿Sí? Entonces empezó a hablar. Mire, le dice: si nosotros en el primer momento que seamos nación. La primera semana haríamos esto, esto, esto. La segunda semana, la tercera, y así fueron. Y hablaron del plan del primer año, semana por semana, mes por mes, del segundo año, del tercer año, y luego iban por cinco años, de aquí a cinco años, de aquí a diez años, de aquí a quince años, de aquí a veinte años, vamos a hacer esto, esto, en el desierto vamos a hacer esto, en el desierto esto. Y le dicen, está bien, bonitos planes, pero, pero en el desierto si no hay agua, ¿y cómo van a hacer? Y dice que nosotros tenemos traer este río de aquí a ese río, pero son cuatro naciones que hay que cruzar, si ¿Sí no vamos a cruzar las cuatro naciones. ¿Y cómo lo van a hacer? 11 años de, traba de, de trabajo de día y noche. ¿Pero les van a dejar? No, tenemos que darles a ellos por lo menos tanto de porcentaje de agua para esta nación, tanto de porcentaje para esto, y tanto de porcentaje nos llega aquí, y todo ese porcentaje lo vamos a hacer, pero no les alcanzaría, sí, pero vamos a hacer otro tipo de riego para, ¿no? Hermanos, ellos para, para aprovechar la humedad, hasta, hasta, hasta ponen el plástico encima de la, ¿no? de la planta, lo riegan, la humedad sube y pss, el plástico lo hace descender otra vez. Cuando empezaron a escuchar estas cosas dijeron, "Qué tremendo, gente que todos los días los atacan, los masacran", ¿no? No tiene no, no están hablando. Ay, Dios, denos, por favor mire, tenga compasión de nosotros. Mire, por favor, no. Era gente que no hablaba nada de sus desgracias, nada de su condición terrible. Era gente que tenía una visión clara de lo que quería, porque ellos entendían, vamos a recibir al Mesías. Vamos a esperar al Mesías. ¿Y cómo la vamos a esperar? Ellos miraron la Biblia y dijeron, "El desierto florecerá. Y dijeron, ¿qué lo van a sembrar en ese desierto? ¿Qué va Primero vamos a sembrar tamarindo, dijeron. ¿Y por qué? Porque cuando Abraham llegó allá, dicen, sembró un árbol, había un árbol tamarisco, él sembró eso. Y es que No, su guía era la Biblia. ¿Y de qué ¿Y dónde? ¿Y ese desierto? No, dijeron, si Moisés habló a la roca, su agua, entonces significa que ese desierto también puede haber agua. Si no está Moisés, pero ahí habrá una forma de hacerlo. ¿Qué sucedió? Se inventaron los pozos, de la perforación de pozos. Dijeron, no hay Moisés que hable las rocas, pero vamos a perforar las rocas. Y bueno, no haya 100 metros, pues habrá 200. No haya 200, habrá 400. Habrá 500, habrá 1000 metros, pero habrá agua. Y empezaron a hacer eso hoy día, hoy oh, que la gente se maravilla. Qué hermosa la tierra de Dios y tierra santa. ¿Cómo estaba? ¿Cómo? Y el judío le dijo, ah, si supiera cómo nos la entregó. Tú lo ves hermosa, pero nos costó trabajo. Porque había una visión hacia adelante. Y Dios está retornando a Israel solamente para esperar al Mesías. No tienen al Mesías, lo están esperando. Que hay un pueblo que dice que ha recibido al Mesías. Aleluya. Por eso nos damos cuenta, ¿no? La gran posibilidad de una vida cristiana gloriosa. Sí? Es impresionante la promesa de Dios. No va a detenerse. Pero hay que saber, hay que tener planes, objetivos claros. ¿Qué quieres hacer? Señor, un gemillo, ¿para qué quieres? Es que tengo una, unas predicas. ¿qué ¿Y para qué? ¿Qué quieres predicar? No sé, cualquier cosa que tú me des. Entonces algunos predicadores todavía salen así todavía dicen, no sé, no tengo nada. No sé qué el Señor me hará predicar. Ahí vamos a ver qué sale vergüenza debe darles este no sabe no sabe ni lo que quiere Moisés sabía bien lo que quería sabía bien que predicarle a su gente él sabía bien le dijo muy bien decía muy bien vamos a salir de aquí Entiéndanse, pero Moisés esto vamos a salir pero mira para, vamos a salir Moisés sabía ¿por qué? porque entendía en su tiempo entendía la misión entendía el propósito por el cual Dios lo había encontrado igual Ve gente que se rehúsa, no, no, yo me rehúso a quedarme viendo gente, ve usted que solamente hablando de Dios, pero su resultado en su vida es diferente. No, me rehúso a eso porque está escrito una realidad diferente. Aleluya. Cuando, cuando vemos a nuestros hermanos, uno tiene expectativa porque sabe, Dios lo llamó para una realidad escritural. Solamente hay que despertar hacia eso. Aleluya. Nada evitará que la palabra de Dios se cumpla. Por eso nos damos cuenta de si es lo que hace que la gente todos los recursos sin explorar se quedan sin explorar cuando la gente mira atrás sí pero cuando usted dice muy bien esto ya está es lo que está ya ya, ya na, ni pensar ya es historia ahora qué más puedo hacer entonces ahí es donde Dios viene a la escena sí hermano yo un señor me ayudó me, me sacó de la borrachera me sacó, y ya está pues y ahora qué más eso no era el plan eso no me querías entonces uno empieza a entrar más en la escritura para entender qué día estamos viviendo cuál es el plan de Dios para este día ¿Sí? Observe cómo esas cosas toman lugar, ¿no? Como la palabra de Dios puede enfocarnos en todas esas cosas. Entonces usted entiende, ¿no? Todo el objetivo de Satanás es que usted pues no sea consciente del día en el que usted está viviendo. Entonces el profeta dijo: Satanás es experto en hablarnos del futuro y del pasado. El presente, no, Dios no ve tus errores, Dios no ve esto. Y ese es el engaño tremendo que está en la tierra. ¿no? Entonces, cuando miramos esta cosa, nos damos cuenta de eso. ¿Qué hace es un cristiano? Uno debe rechazar, solamente vivir de la historia. Tiene que decir: allá, con los días de Moisés, glorioso, me gusta, me encanta, admiro eso. Pero yo no estuve allí. No es mi realidad. fue la de Moisés, fue la de Pablo allá, fue la de la mano Branham allá. Esa no es mi realidad. Yo estoy aquí. ¿Qué plan es la palabra para mí? ¿Sí? Entonces cuando uno no conoce esas cosas, viene alguien y dice, mira, aquí está el plan de Dios, el plan de Dios es esto, un octavo ángel o, o bueno, un nuevo mensaje. Entonces la gente se lo acepta porque no conoce la palabra de Dios, ¿no? No reconoce el día en el que vive. ¿Cómo reconocerlo? La única manera de reconocer el día en el que usted está viviendo es por la palabra de Dios. Para saber qué es lo que Dios hará en este día. ¿Se da cuenta? Entonces cuando uno mira esas cosas, recién puede avanzar. Y la siguiente cosa nos damos cuenta que na, ninguna persona va a reconocer su día mientras no pase el proceso. Porque el profeta, cuando Moisés se dio cuenta de la hora, él tenía entendimiento borroso, borroso y se movía en eso. Porque él sabía, soy el profeta, voy a libertar, pero no sabía cuándo, no veía la forma, estaba decepcionado, Entonces, todo su entendimiento estaba así. Entonces uno dice, sí, voy a ser la novia, pero no sé cuándo, algún día, algún día, cuando el profeta, y tantas doctrinas que se inventaron, ¿no? Y triste por esas doctrinas que se inventaron. Triste por todas esas doctrinas que han salido, triste por ellos, ¿sabe por qué? Porque ni una de ellas va a quedar sin ser, ve usted, pulverizada por la luz, por la verdad de Dios. Dios lo hará, porque está ha escrito esas cosas cuando Jesús vino, ve, y de eso se trata cuando se empieza a reconocer el día de su mensaje. Ninguna doctrina de Fariseo que quedó en pie. Jesús le dijo, ustedes predican esto, ¿no? Que el muchacho una vez que dice ya, empezó a desenmascarar sus enseñanzas, y le dijeron, si ofendieron, pues son plantas que no plantó mi padre. Pero el verdadero creyente estará tan animado y tan deseoso. Sí, Señor, quiero la verdad. Sí, sí, sí. Todo el mundo dice, yo tengo la verdad. Pero habrá gente que dice, yo quiero saber sí, sí, sí. realmente la verdad. Y Dios va a proveer eso. ¿Sí? Entonces, ninguna arroz tiene nada, va a quedar en pie. Eso es todo. Se da cuenta que después que Jesús se fue, 40 años después, todo fue borrado. A ver, otros fariseos y saduceos. ¿Volvieron a levantarse? No, pues. ¿Se da cuenta? Todo eso fue borrado. Allá fue solo en Israel, porque el Mesías vino para allá. Aquí será para el mundo entero entonces eso, eso es una de las cosas que tenemos que mirar no puede el creyente no puede la persona reconocer su día no puede entender su tiempo si él no pasa el proceso de limpieza moisés cuando terminó los 40 años de limpieza empezó a mirar el plan de dios para su día dios empezó a revelar se da cuenta entonces para nosotros poder entrar a hacer un servicio de dios no primero tenemos que pasar un proceso de limpieza y cuando pasamos el proceso de limpieza lo primero que vamos a reconocer es el tiempo en el que nos ha tocado vivir. Es el plan, vamos a empezar a ver el plan de Dios, ¿no? Para el día en el, el que nosotros estamos y luego, de acuerdo a ese entendimiento, usted tomará la decisión de participar, de apoyarlo, de aplaudirlo, de mirar o de involucrarse en él. ¿Sí? En los días de Moisés querían involucrarse, pero no, no, Dios no lo aceptó. ¿Por qué? Porque en ese día solo debería involucrarse uno nada más. En, ese plan. en los días del hermano Braja igual, que todo el mundo quería personificarlo, ¿no? Y trataban de imitarlo, decía, el profeta decía, usted viene, ¿no? Y le decía todo, ¿no? Su nombre es fulano de tal, viene de tal sitio, 10 años atrás le pasó esto, y un médico eh, le ha dicho esto y todo, le decía todo, y tiene toda la enfermedad y bueno. Pero otros querían personificarlo, decían: o Aquí hay uno que le duele la oreja, bueno, por algún lado de por acá debe estar, y alguien levante la mano al que le duele el oído, así dice el Señor. No, de alguien debe estar, de repente no le duele mucho, pero de repente tiene un pequeño síntoma, si algo es así, ya levante la mano. Y entonces alguien levantaba, pues no, decían: Ves, ahí está el profeta de Dios, es una personificación barata. ¿Eh? Y querían meterse porque en ese día Dios solamente iba a involucrarse, no para traer un mensaje bajo el set, solamente con el séptimo ángel, porque él escribió en su Biblia que en los días cuando el séptimo ángel suene su trompeta, el misterio de Dios será consumado. Esa es la forma incambiable de Dios. Eso es lo que hablamos el día de ayer, no ¿Eh? pero en esta hora, ¿de qué se trata? Entonces, para que nos, si nosotros queremos entrar a eso, lo primero, lo primero para reconocer el tiempo que le estamos viendo, primero usted tiene que pasar el proceso completo. Si no, no lo va a poder ver, porque, porque el día en el que usted está viviendo, Dios, se lo, Dios es el que se lo tiene que revelar. Dios es el que se lo tiene que abrir a usted los ojos. Primero le abre la escritura, luego el entendimiento, ¿no? Porque sí si, porque si usted no pasa el proceso, alguien puede abrirle la escritura, pero usted no abre el entendimiento. El entendimiento sigue embotado, las escrituras abiertas, pero el entendimiento sigue embotado. ¿Por qué? Porque uno no ha pasado el proceso de limpieza, no ha pasado el proceso de purificación. Moisés, una vez que terminó su proceso de limpieza, entonces empezó a entender el plan para su vida. Se dan cuenta cuando Pablo se bautizó, dijo: Estoy listo, no entendía. Él empezó, Esta es mi hora, salió y fracasó. Entonces fue tres años allá y estuvo en Antioquía. Luego Dios le dijo: Ahora sí, este estuvo ahora Pablo. Entonces había confiado, él ya entendió. No es cuando yo lo diga, cuando yo lo quieres es cuando él empieza a decirme: Estás listo, ahora te voy a revelar todo el plan para ti. Si te das cuenta lo indispensable que es pasar el proceso de limpieza, por eso vimos las aguas de separación. Porque si no nos lavamos de eso, el hermano, ¿Sí? Dios no va a poder hacer nada con nosotros. Tiene que lavarse todo egoísmo, todo egocentrismo, de todo, de hacer las cosas a su manera, a su pensamiento, como te le parece. Entonces sale muchas veces en el yo, a mí Dios me guía, el yo, el yo, ¿no? Entonces usted habla de lo que no puede producir, simplemente ve usted, no, habla ciertas cosas, pero esa no es su realidad, ¿ve? Porque Moisés está hablando y él sabe, y a Moisés le habla, pero no era su realidad, soy el libertador, pero no estaba en esa realidad, potencialmente, todo era potencialmente, no era una realidad. Pero cuando alguien va a hacer el proceso, entonces sus ojos son abiertos y empieza a mirar el tiempo en el que vive, empieza a mirar a Dios en escena y sabe el plan para su día. Son las primeras cosas que nosotros tenemos que entender. Entonces, porque cuando uno está, está sucio, cuando uno no está limpio, cuando Balán empezó a ensuciarse y se da cuenta que ya no podía ver, a este el ángel todo y no lo podía ver ya. Se da cuenta cuando, cuando pasó el tiempo, o bien está sucio, pasa el tiempo. Cuando es otro tiempo, pasó el tiempo de Juan el Bautista, ya no podía ver nada ya. Eso muestra que cuando usted va a operar una vida cristiana, de lo que usted va a operar, ninguna edad supo nada. Ninguna edad supo. Si Dios empieza usted entra a operar en su tiempo, ninguna edad supo nada de esto. ¿Sí? Por eso nos damos cuenta de que la ciencia es así. ¿Qué sabía Henry Ford con su supercarro Ford, ¿no? el modelo de? ¿Qué sabía de los de hoy? No ¿Eh? No sabía nada. Para él era lo máximo ya. Así es. Por eso, cuando Balán empezó a cegarse, ya no entendía nada de lo sobrenatural. Cuando ya no era el tiempo de Juan el Bautista, dijo: Oigan, será Jesús. Después que había, lo había visto, pero ahora ya no puede verlo. Se cegó porque ya él retrocedió. Su tiempo había pasado. Ahora nosotros, puede que no ha pasado nuestro tiempo, pero nuestro entendimiento ha sido jalado hacia otra edad. De repente hemos sido jalados a admirar bautistas, a admirar pentecostales, A admirar, ve ustedes, toda esa doctrina que sucedió, pasó, tuvieron su auge, pero terminó, hicieron su trabajo, pero terminó. Solamente tienen el nombre, nada de la realidad. Como digo el profeta, si levantara a Juan Smith, ¿qué haría con todos los llamados bautistas? Si levantara a Juan Wesley ¿qué haría con todo el sistema metodista? pues si se a el lutero, quería con los luteranos. ¿Se da cuenta? Porque él no predica, ellos no predicaron lo que hoy están viviendo ellos. Entonces, ¿por qué uno se derrota? Porque empieza a estar fuera de su día, fuera de su tiempo. Cuando alguien está fuera de su tiempo, está completamente ciego a lo que Dios hace. No puede pegarle al blanco. Entonces, sus acciones serán opuestas, serán contra Dios. Cuando Pablo no entiende el día en el que vive, él está contra Dios. Cuando Balah no entiende, se cegó, él está contra Dios. ¿Se da cuenta? Cuando Judas no entendió, mire, se puso contra Cristo. Es así. Cuando alguien no entiende el día en el que vive, no va a poder estar a favor, estar en contra. Por eso nosotros encontramos estas cosas, ¿no? Que la Biblia nos muestra, ¿ve? Esos tipos que lo encontramos ahí, esas escrituras. Entonces, recuerde eso. Tiene que, para nosotros poder reconocer el tiempo, el tiempo en el que estamos viviendo, tenemos que pasar el proceso de limpieza. Cuando uno no está limpio, no lo puede ver. Balán sucio no lo podía ver. Tampoco cuando no puede verlo, cuando está fuera de su tiempo. Muchos están fuera de su tiempo de su entendimiento. Juan el Bautista fuera de su tiempo ya no podía ver. Pero cuando está en su tiempo, dijo tú eres el Cristo. Tú eres este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el esposo. Pero cuando ya pasó su tiempo, dijo: Vayan a preguntar si será o no será. O será que hay que esperar a otro. ¿Se da cuenta? Porque ya estaba fuera de su tiempo. Son dos cosas para mantenerlo ciego a la gente: que esté sucio o que esté fuera de su tiempo, su entendimiento. ¿Sí? Que esté él, él, él siendo inspirado por otra edad, por otra doctrina, por otra enseñanza. Entonces, miramos esas dos cosas que tomó lugar ahí. ¿No? Por eso hay una de las cosas que usted tiene que entender. No quiero yo algo histórico, porque los de allá, ¿qué sabía qué sabía Lutero de los Wesleyanos? Nada. Lutero no sabía nada del ministerio de, de Wesley y del, 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 del tema de santificación. Cuando vino Wesley, era completamente nuevo todo el tema de Wesley. Era nuevo, nuevo, nuevo para los luteranos. No sabían nada y como no sabían nada, se lo rechazaron. No se fueron a investigar, se lo rechazaron porque era nuevo completamente. Ahora esa es una de las cosas que tienen que entender. Cuando usted va a entrar en el programa de Dios, completamente no es para repetir nada de lo que ya sucedió. Sino no será algo, algo a la mente humana, ahora será algo completamente escritural, pero será algo completamente fuera de la tendencia actual. Porque así eran en los días de Jesús, completamente escritural, pero no era de acuerdo a su entendimiento y a la tendencia en la que ellos estaban enfocando su relación con Dios. Entonces eso, eso no será fácil porque usted no será apoyado en ello. Cuando, cuando, cuando empezó Henry Ford con su proyecto de autos, era completamente nuevo. Si alguien empezara hoy con un proyecto de automóviles, nadie le prestara ni atención y ni le impresionara a nadie porque era, ¿no? Sabe que, sabe que eso ya es, existe. Por eso es tremendo. Cuando usted va a ver, logra ver el tiempo de Dios, usted verá algo que se asustará. ¿Por qué? Es algo que nunca se ha hecho. Entonces ahí está Moisés asustado, pero señor, pero no, pero esto, no. Cuando Pablo todavía no entiende las cosas, ah, rápido dijo, predico acá, en Jericó y se puso a predicar nada, le salió. Pero cuando entendió el tiempo, Dios mío, irme a los gentiles, gentiles, paganos, me van a creer a mí. Y que yo en Jerusalén, en Israel, no va a tener éxito. Estaba asustado. Hasta que lo logró y dijo, honro mi ministerio para los gentiles. Apóstol para los gentiles. Por eso es que cada, cada uno, cuando Dios le reveló, querían huir, querían escapar, porque sabían que era completamente diferente a la tendencia moderna y a lo conocido. Y les muestro eso en el mensaje. Tenemos esos ejemplos en la Biblia, pero también vamos a mirar de aquí en el mensaje ciertas cosas. Tratando de hacer un servicio a Dios, sin ser la voluntad de Dios. De julio, del 18 de julio, 65, párrafo 39. Por eso digo, las cosas que estamos enfocándolo, yo estoy mostrando en la Biblia y estoy mostrando en el mensaje, porque la Biblia, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a la Biblia y tiene que ser de acuerdo al mensaje, ¿no? Son las cosas, y tiene que ser el tiempo para estas cosas. ¿Ve? Entonces, usted, cuando lo ve de esa manera, pues no, 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 no va a ser infectado de pensamientos que será o no será así, porque usted lo ve en la escritura. Entonces dice aquí en el párrafo 39, nos fijamos que Dios revela su palabra en su propio tiempo, escuche, tiempo predestinado. Observe, ¿cómo podría Martín Lutero haber conocido acerca del mensaje de hoy? a Lutero le empezaba a hablar, ¿no? De siete truenos, de siete, ¿qué, ¿qué estás hablando así? Que a Lutero le empezaba a hablar, ¿no? De Memucán, el séptimo príncipe, ¿Qué? más bien votó el libro al río, el libro de Esther Lutero se lo votó, dijo este no vale, no habla nada de Dios, ¿qué sabía él? Que era el tipo de la novia, ¿no? De la que va a ir al reino, para la séptima edad de la iglesia que es llamada, el que venciere es entrar conmigo en mi trono, que el libro de Esther era el tipo. Él no entendía, por eso recuerde, la escena a la que Dios nos llama, dice las edades pasadas, no sabía por eso, no los, ¿de qué ganamos mirando atrás? ¿Qué ganamos preguntándolo? No, ¿qué pasaba si este, si este y yo se empezaba a preguntarle, no? Si va Edison, quiero hablar con Edison a ver cómo me ayuda a hacer los iPads, ¿no? IPad, Edison, oye, iPad, no? no, yo estoy aquí con los cables, la corriente continua. Ni siquiera la alterna dominaba Edison. Ni siquiera la corriente alterna. Sí. Entonces ellos entendieron y se valora, se respeta. Es respetable el trabajo que hicieron en su día. Pero vamos a sumar a eso. Entonces usted dice, es respetable lo que hizo Lutero, lo que hizo, Güell, lo que hizo, pero vamos a ir más alto que eso, para que la labor que ellos hicieron, eso ya está concluido y esa labor no sea vana, porque Pablo dijo, para aquellos ellos no serán perfeccionados sin nosotros. Vamos a la perfección para que lo que ellos hicieron cuente también. ¿Se da cuenta? Por eso esa es la regla. ¿Por ¿qué sabía Lutero del mensaje de hoy? ¿Cómo podría, dicen los prebiterianos, o la iglesia católica, conocer el mensaje de Lutero? ¿Tú le el mensaje de Lutero? Herejes, decían, hay que quemarlos. ¿Qué sabía? No sabía nada. ¿Se da cuenta? Hay que quemar a esos herejes. ¿Hoy día lo, lo presenta el mensaje de Lutero? Sí, sí, tiene razón, dice, no hay problema. ¿Eh? Luego dice, ¿cómo podía Juan Wesley haber conocido, no, el mensaje, o, o cómo podía, dice Wesley, haber conocido el mensaje pentecostal? ¿Qué sabía Wesley de los pentecostales? Usted le hablaba, de, le hablaba a Wesley, ¿no? Del don de lengua de eso. ¿Qué, qué, qué, qué estás hablando así? Está fuera de la palabra, te hubiese dicho en su día, porque esa, eso no era revelado para su tiempo. ¿Se da cuenta? Pero aquellos que se entercaron a vivir en la historia murieron simplemente. Entonces, ¿cómo podrían decir los pentecostales, o cómo podrían los pentecostales conocer este mensaje? ¿Cómo podrían? Por eso, hermano, cuando usted entiende eso, sabe hablar con la gente. Usted jamás va a ir a decir, Si no crees que el profeta está condenado. No, pues ustedes si ellos no saben eso. Hay que jalarlos a que puedan mirar el día presente. Pero del momento, de, usted dice: ¿De ¿Dónde estás? Uy, estoy en movimiento luterano. Uy, hay que jalarte hasta huele primero. No, di y te jalo a los pentecostales, y te jalo al séptimo ángel, y de ahí te jalo acá. ¿Sí? Al mover después del séptimo ángel, el efecto del mensaje. Usted empieza a, a mostrar estas cosas. Por eso dice: ¿Cómo podrían los pentecostales conocer este mensaje? Ve, pero él lo revela en sus tiempos. ¿Nos damos cuenta de eso? El párrafo 42. Párrafo 42. Ahora, él revela su palabra solo en su tiempo. Martín Lutero leyó la misma Biblia que nosotros leímos. Era la misma Biblia. La fuente era la misma. Pero Dios simplemente abría la llave que nada más en esa hora podían asimilar y era necesario. Para el hermano, Braga le abrió la llave para esa hora. Entonces le bautizó en esa hora. Las profecías que seguían después de su mensaje lo soltó, pero su énfasis no estaba ahí. Se da cuenta que el profeta nunca enfatizó en Apocalipsis 18 al 11, pero se le bautizó hasta, hasta el verso 7 en cada predica. En cada predica enfatizó Lucas 17. ¿Eh? Eran escrituras que en esa hora tenían que plantarse ahí. Y sobre eso uno podía venir y avanzar. Sí. Y entender de lo que se trata. Cuando uno no entiende, ah, dijeron, ah, entonces tiene que haber otro mensaje, tiene que haber otro, no se trata de otro mensaje, usted ya sabe lo que va a pasar. Y cuando usted quiere entender el día que nos toca vivir, entonces simplemente tiene que entender, no puedo saber cuál es lo correcto y no sé cuál es lo errado. Ambas cosas son indispensables. Por eso Dios mostró en el principio las dos cosas. Vamos a avanzar. Dice, ahora él se revela su palabra sobre su tiempo. Martín Lutero leyó la misma Biblia que nosotros leímos. Wesley leyó la misma Biblia que Martín Lutero leyó. Los pentecostales leen la misma Biblia que nosotros leemos. Jesús leyó la misma Biblia que los fariseos leyeron. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que él dice lo, lo, lo derrota? Tratando de conservar el maíz en una primera etapa. Entonces nada, ni a mí dice, uy hermano, ve, el maíz salió, dos, tres hojitas. Y es como que uno que no crezca, no crezca más, ahí quédate. ¿Te cuenta que la vida no se detiene? Cuando de pronto usted lo miró, ¿no? Y regresa después de un mes, si usted no sabe los ciclos de la vida, después de un mes regresa y usted está buscando un sembrío con tres, cuatro hojitas. Maíz con tres, cuatro hojitas. Mira, no hay ya no existe eso. Si, no, 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 está mal aquí, porque ahora ya veo una semejante planta. Sí, no, así no era, así no es. No es que así no es, sino que es falta de entendimiento como es que la vida avanza, no se detiene no se detiene, por eso que cada iglesia y cada religión dan vueltas alrededor donde ellos se han detenido. La vida avanzó. Entonces nada más, como ya lo tienen en realidad, hay que hablar de lo histórico. Un día que había la planta de maíz, yo lo vi, era con sus cuatro hojitas. ¿Dónde está? Sí, no importa que no esté, pero ese, ese nos, ese, ese que vio la maíz con las cuatro hojitas, ese nos fundó. Y llegaron a ser luteranos. Y otros llegaron, miraron, ¿ve usted? Las espigas ya, eh, espigando. Dice, era Wesley. Entonces se fue. Y luego volvió. Empezó a encontrar ya el forro. No, dijo, está mal. Entonces empezó a hacer una historia de lo que él vio. Nada más, dice el maíz, cuando empieza su, nada más a su espiga, a su fosforescencia y todo eso. Y empezó a rechazar el proceso siguiente. Entonces, cuando los pentecostales nada más vieron el forro que vino ahí, y luego empezaron a ver que ese forro empezó a hacerse duro, ¿no? Porque era blandito ahí, no había nada, solo era un forro. Empezó a duro y crecer, y luego a secarse, y los pentecostales dijeron: Está mal, porque así no era, como nosotros lo vimos. La vida avanzó, y Jesús dijo que avanzaría hasta volver al grano otra vez. Entonces, cuando nosotros entendemos, ve usted, empezó ese proceso, porque el profeta dice que. Ellos solamente se aferran tratando de mantener el maíz en esa primera etapa, cuando estaba madurándose. Ellos fallan en ver su hora. Ellos fallan en ver su hora. Voy a leer, para quedarnos ahí, en Génesis. Para que usted sepa de lo que se trata. Génesis capítulo 2. Dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Escuche esto. Escuche la característica desde de Génesis y usted no lo pierda hasta Apocalipsis. Esa es la clave. Entonces cuando Dios, porque esto es lo que se rompió, y simplemente cada vez que Dios vuelve a la escena, vuelve a traer esto de regreso. Sí. Dice que... Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que Dios estableció? Dios empezó a mostrar desde Génesis a sus hijos. ¿Sí? Te coloco en el mundo de la vida. Todo esto puedes comer, esto no te matará. Pero no solo hizo eso Dios, le mostró y le reveló el árbol de la muerte. Y dijo, si come, y de esto comes, morirás. Cada vez que Dios volvió en cada dispensación, ya sea, por, ya sea por reyes, por profetas, por jueces o por sacerdotes, volvió a hacer lo mismo. Él volvía a mostrar, decir, esto es lo correcto y esto es lo errado. Las dos cosas. Y cuando usted puede, puede encontrarse con Dios en su día, porque en los días de Lutero vino y mostró una parte de lo que es correcto y lo que es errado. Y llamó a la gente a salir del errado y entrar en lo correcto. Cuando vino con Huele, cuando vino con, con cada mensajero. Igual cuando vino en el Antiguo Testamento con cada profeta. Y cuando usted se encuentra con Dios va a oír lo mismo. Por eso cuando en ese día Dios abrió los siete sellos nos mostró lo mismo. Seis sellos y Dios dijo, esto es lo errado. Séptimo sello nos dijo, esto es lo correcto. Y ahora, usted cuando se involucra en eso, usted se involucra a lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que Dios siempre hace? mostrar lo que es correcto y mostrar completamente lo que es cerrado, mostrárselo. ¿Ahora en qué usted se va a involucrar? Estamos dejando eso ahí. Ahí vamos a parar por la hora y bueno, por algunos hermanos que son de algunos países que están un poco avanzados y vamos a eh, pues bueno, continuar un poco de compañerismo y si Dios permite, mañana continuamos. Pero estamos hablando de esta parte, ¿no? Reconocer el tiempo primero. Lo hecho, a eso viene la sazón. ¿Sí? ¿Es el tiempo en el día que usted está viviendo? No, vamos a ver de eso. Vamos a, vamos a orar un momento. Aleluya. Vamos a orar. Señor Jesucristo, queremos agradecerte por este día que nos has dado, para poder, Señor, tomar nuestro tiempo, reunirnos con nuestros hermanos aquí presentes y también a través de la transmisión, Señor, los medios que nos has permitido, Señor, a nuestros hermanos operar, para juntarnos, Señor, en esa esfera invisible, pero la fe, Señor, no puede hallar límites, para poder juntarnos, Señor, en esta reunión con nuestros hermanos a través de la distancia. Con, el, con la expectativa, Señor, de tu palabra y con el enfoque en sus corazones de caminar en tu presencia agradándote a ti. Dios Todopoderoso, gracias por este momento, gracias por este tiempo y gracias por cada creyente, Señor. Tu palabra no volverá vacía, eso es cierto, es seguro, Señor. Y también nos alegra saber que cada creyente que pueda recibir tu palabra con la actitud correcta, tus resultados para él de bien serán grandes, Señor. Nos alegra saber que tu palabra, Señor, tiene todos los recursos que uno necesita en la esfera de su cuerpo, de su espíritu y de su alma. Tu palabra puede ayudarlo, bendecirlo, señor, en todas sus necesidades, suplirlo. Gracias por todo ello, padre, porque sabemos que nosotros podíamos tal vez hacer un culto y orar por enfermos, orar por necesidades, orar por esto, pero al poner tu palabra en escena, tu palabra cubre todo eso, señor. Dije es que le damos gracias por todo ello, padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Muchas gracias por todo. Amén. Dios la bendiga, hermanos.